mencionaba recién antes de que empezara el programa. Esto es Dilo, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del tema? Hegemónica se llama. Ah, es Dilo Elegante, no, qué duplaza. Y Fran Formica podría sumarse y bailar y hacer estos movimientos que está haciendo acá a mi lado. ¿Mañana va a haber movimientos de ese estilo? Quiero saber, para ir preparada, gente, mañana, sábado 2 de marzo, Fran Formica en Ciudad de Gato, junto a Viva Elástico, ha tirado cosas. Bueno, yo si vas a bailar así, me tengo que preparar, ¿eh? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Quienes nos miran, imagino que estarán disfrutando de estos movimientos espectaculares de nuestro querido compañero Fran Formica. Hola, Rey. Me cansé. No tenés encima nada para tomar ahí a pico seco. Ay, no, qué mentirosa. Hay un... A pico seco. Gloop. Un vasito de... micrófono re alto. Ay, Marien, ¿habrás crecido? No, es que hoy vine con la idea de tener una buena postura frente a cámara. Entré en calor, Marian. Me han dicho que estoy como así. Bueno, entonces ahora voy a hacer programa. ¿Quién te lo dijo? Mucha gente. No sabe nada. Muchas gentes. Marian, vos tenés años de trayectoria, un profesionalismo. ¡Años de trayectoria! ¡Implacable, Marian! ¡Años de trayectoria! Sos buenísima en lo que sos y yo no paro de aprender con tan solo verte. Y a veces quizá también, y no tan solo y no obstante, sí. Olerte. ¡Ay, me olés! Hoy no estoy tan perfumada. Che, con tan agarro. Buen olor. Siento. ¿Cómo andan la gente? ¿Cómo andan del otro lado? Ay, mira, yo estoy espectacular. Bueno, me alegro mucho yo también. Porque la vida es espectacular, todo funciona bárbaro. Brilla el sol. Sonríen las nubes. Qué cosa maravillosa, qué cosa hermosa. Mueren niños de hambre en el Chaco. No, por eso, está todo hermoso. La verdad que el país, mira. Es un país de la sunflower. Hoy a la noche, a las 9 de la noche, vamos a tener el placer de escuchar al presidente de la nación hablar maravillas de lo que está pasando. Que ha dicho él que es un momento histórico maravilloso del país, ha tuiteado esta semana. Bueno, vamos a tener la oportunidad seguramente de escuchar lo maravilloso que es todo lo que está ocurriendo. Hermoso. A gran parte del Congreso. Así que hoy a las 9 de la noche vamos a estar con eso. Y hay que decirle a la gente que el lunes, el lunes a las 4 de la tarde, es la apertura de sesiones, la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires. Va a estar Axel Kicillof, por supuesto, encabezando la apertura de sesiones. Es como una fecha de banda platense, ¿no? Sí, tal cual. Es una fecha de banda platense. Así que vamos a estar también un poco subidos a esa temática el día lunes. Pero es viernes. Marien, hablando de viernes y del comunicado del presidente, ¿vos decís que se van a detener todas las fechas y toda la actividad cultural para ver lo que va a decir el presidente? Acabo de hacer algo que es tipo... ¿En vivo? Olerme. ¿En vivo? ¿Flashaste Gran Hermano sacarte un moco? No, flashé, me olvidé. Yo me olvido a veces que están las cámaras. Hago radio. Ah, ¿entendés? Ok. Y bueno, seguí con esa hasta el fin. ¿Con esa premisa? Sí. Bueno. Tipo, no lo ven porque estás haciendo radio. Tal cual. Che, Marien, che, mi rey. Ayer la pasamos bárbaro, hoy tenemos un programón. 221-508-2447. Nos dicen aquello que los compete. Aquellos que tengan ganas de decirme. También nos pueden ver en YouTube. Ahí va. ¿No? Como pones ahí en el buscador La UNEOC y nos encontrás. O si no, en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, como arroba La UNEOC o arroba fuera de guión bajo órbita punto OCCAB22. Espectacular. Vamos a saludar a este equipo magnífico que nos acompaña en el día de hoy. Pucha, que es bueno, ¿eh? Hoy está Emiliano Dielevich en los controles sonoros, mascando un chicle. Escúchame, ¿vas a ver a este bebé vos? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿No vas? ¿Te quedás laburando acá, Emi? ¿Te quedás laburando? ¿Qué tenés que hacer? Bueno. ¿Te preparaste musicalmente para venir mañana a ver al señor? O sea, me que encanta, Emi. Mañana Emi Bielevich va a formar parte de la comitiva de la radio que va a ir a ver a Formica. No, va a estar toda la UNE en ahí adelante. De Gatos. Va a estar toda la UNE adelante. Arriba la UNE, voy a decir. Por favor, tiranos un beso o algo. ¿Un beso? Una rosa, una flor. A las 4 de la tarde a hacer banderas en la casa de Emi Bielevich. Hay que llevar bebidas, cotillones. Le van a poner N y acento en la O. Fórnica. Fórnica. Esa es una buena pluma, bandera. Pluma, ¿vos también sos de la comitiva que va mañana? Sí, por supuesto que sí. Seba Álvarez, imagino que también, que está ya siendo nuestro maravilloso productor. Big Rubino no va a ser de la partida, pero va a estar en nuestros corazones. Totalmente. Como está siempre. Y hoy está firme junto al pueblo, haciendo posible que este programa sea digno. Bueno, ¿no? Marien. De digno para arriba. De pero, digno para pero arriba. Creo que digno. Hacemos, entiendo que digno es el piso, eventualmente, Marien. Hacemos un producto Imagínate digno. Imagínate si hiciéramos
hagamos un programa indigno. Indigno. Sería también bastante divertido. ¿Alguna ¿no? vez hemos hecho algún sí. programa indigno? Sería como medio con saliva, con ¿sí? flema. Y mira ¿no? quién está ahí. Ha venido con unas gafas cancherísimas. No, está canchero. El sujeto de deportes. Sí, el sujeto de deportes. Es mucho más que el sujeto gafas. De deportes. Es Agustín Lasta, un comunicador de la San Flauta, como dice. De la San Hostia, ¿estamos de acuerdo? Fran Formica. Qué bronca me da. San Formica. San Formica, te santifiqué, pa. Ran Hormica. Ran Hormica. Che, bueno, lindo programa tenemos hoy. Tenemos una entrevista, si no me equivoco, creo que es en el piso. Vamos a estar todos recostados en el suelo. Y vamos a hacer la nota ahí. No, vamos a tener a una artista del palo del teatro. Bien, me encanta. ¿Sí? Vamos a estar charlando con él. La ministra seguramente va a estar acá haciendo, colaborando con esas notas que tienen más que ver con el universo del teatro, que es con el que ella dialoga mejor. Perfecto. Y bueno, como lo adelantábamos recién, está Agus Lasta, así que vamos a tener deportes, agenda. Sí, vamos a ver cosas. Qué va a pasar este fin de semana en la ciudad de La Plata, que me parece que mañana es solo una cosa, pero por lo pronto no importa. Vamos a hablar de otras. Vamos a hablar un poco de todo, ¿sí? Un poco de todo, Marín. Sí, sí, claro que sí. ¿Podemos descontracturar un poco, Marín? Pará, porque ya siento que hay mucho apuro. ¿Estás contracturado? No, pero a veces entramos en un vórtice donde no lo termino de sentir, ¿entendés? Sentilo. Y necesito sentir el programa. Sentilo. Necesito que entre así. Dale. Que entre el programa, chicos. Que entre en Fran Formica el programa, por favor. No entra. ¿Qué? ¿Qué están diciendo ahí? Sentilo. ¿Que lo sienta? Sentilo. Y poneme un track, a ver si lo siento, gente. A ver si lo siento. ¡Vamos! Y ella la sopla como una armónica. ¡Dale, Marien! Puta, yo no tengo una platónica. ¡Baila conmigo! Vos sabés que cuando uno de los dos está excéntrico. ¡Vení a bailar, Marien! Yo bajo un poquito. Hay que ofrecerle equilibrio a la audiencia. Hoy es viernes de locos. En la UNE, rompiéndonos los cocos. Arriba, arriba, Marien Chaluf. Que hoy se baila con él. ¿Te acuerdas de la fiesta fresh? Ahí viene la ministra. ¿Se acuerdan de la fiesta fresh? ¿Cómo? ¿Qué? Hola, Vi. ¿Qué estás comiendo? Toma, vení a hacer programa. ¿Unas Rex? ¿Quién trajo Rex? Sí, hoy está mi premio, ¿no? Hoy me entregan el premio acá en vivo del concurso de la semana pasada. Chicos, acaba de pasar una situación. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que yo la voy a blanquear porque es viernes, porque pedí una Coca-Cola de 2 litros y 25. Dijo el nombre de la marca. Ya está. Yo hoy a la mañana flasheé ACV, además, porque me dolía específicamente acá. Dije, chicos, dengue. En cualquier momento. ¿Un ABC? Un ABC. Se nos cayó la nota. ¿Se nos cayó? ¿Se cayó? Del piso no se puede caer. ¿A dónde se cayó? ¿Está bien? ¿Está bien la nota? ¿O se fracturó algún hueso? No. Está bien la nota. Está sana. Vamos a hacer todo lo posible. Yo, si necesito buscarlo a Mauro Crosato y traerlo entre los dos brazos. No, dale un respiro al pobre Mauro. Mira las ganas que tiene Fran de hacer un programa irreverente. De divertirse. De divertirnos. Ya la lora. Mira, va a haber agenda y vamos a estar escuchando música. Sí. Relájate, tranquila, no pasa nada. ¿Sabes quién viene hoy? ¿Quién? Susana Jiménez, no. Agus Lasta. Es que Agus Lasta, sí, claro. Lo estábamos viendo recién ahí. Un regio total. Y ha venido con unos anteojos, todo. Se enteraron que hubo una cuestión de chismes, de chimentos en el mundo del fútbol. ¿De qué estás hablando? Una ex mujer de alguien. Oh, sí. Muy bueno. Bueno, sí. De un comebanco mal. Estuvo picante, estuvo bien. Estuvo graciosa. Estuvo graciosa. Sí. San Formica. ¿Por qué dice primero de marzo? Porque es primero de marzo. Primero muy bien. San Formica, gente, es la estampita que te dije que hay que hacer. Ese camba todo culo me encanta. Me encanta, me encanta. Hay que rezarle a esa estampita. A San Formica. ¿Cómo es el santo? Para que consigas el alquiler. En el nombre del padre, del rico. Y de las buenas nalgoticas. Y de las nalgóticas santas. Y de las sabrosas. De las santas sabrosas. De las santas nalgóticas. Bueno, ¿qué dicen? Está Agustín por ahí también. Lo vimos okay. A nuestro ex. A mí me gusta decirle mi ex. Bueno. El ex de fuera de órbita. Qué lindo sentarse de vez en cuando en otro lado. Le da otra perspectiva al estudio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? Además, se ven nuevos planos de mi pelada también, de mis entradas. Tengo otro tipo de iluminación. Andás a ver cómo está esto. Viejo. Tengo bueno, la... ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está para encarar este viernes este maravilloso equipo? Entra gente a este estudio. Mirá que está acá. Hacía ratazo que no Fran, lo veíamos. ¿Cómo anda? Fran Andía en redes. ¿Te acordás cuando era con H al final? Fran Andía.
O Franlandia. No. ¿Dónde te gustaría tener la tilde si no fuese en Andía, en la I? No, que no. Quiere decir no, que es, otro lado. Es aguda. Termina... Odio cuando me dicen Andia. Andia. ¿Y quién es? Claro. Todo el mundo me dice Andia. No, es con acento en la I. ¿Andía? Como Sandía, pero sin la S. Claro. Claro, sin la S. Sandía, sin S. Rubino, ¿dónde te gustaría tener el acento? Rubino, Big Rubino. Big Rubino. Rubino está bueno. Rubino. O en la N. Rubino, Rubino me parece como. Rubino. Rubino es como un francés. Rubino. Es, se escribe Rubino, se escribe Rubinau. Rubino con una F, Rubino. Se escribe Rubinau, entonces es Rubino. 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 Me gusta. Rubino. ¿Chaluf dónde? Chaluf. 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 No hay muchas Marian opciones. Son dos sílabas. ¿Y Formica? Y tenés Formica. 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 Y el buen. ¿Formica? Ese va. Y el Fórmica se tira un poco más para atrás. Y pero Álvarez, todos me dicen Fórmica igual. ¿Cómo se divierten? ¿Álvarez? ¿Álvarez? ¡Álvarez! Tengan Álvarez. Cuidado con el profe Álvarez. Y Bielevich, yo a veces le digo Bielevich y a veces le digo Bielevich porque me gusta de las es dos verdad. Formas. ¿Pero cómo es? Y le decís Bielevich. ¿Cómo es? A ver. Es Bielevich. Ah, lo digo la mayoría de las veces lo digo bien. ¿Qué origen tiene en Bielevich? ¿Polaco? ¿Y qué onda? ¿Sabés hablar en polaco? ¿Tenés algún vínculo? ¿Le decimos a partir de ahora el bielo? Porque es bielorruso. El ruso. ¿El bielo? El pola también. El bielo el me gusta pola. Más. El bueno, bielo el bielo más, porque el bielo lo dice Marin no, y va para adelante. No, es más novedoso. El ruso es como que hay un montón de rusos, el polaco hay un montón de polacos. Pero el bielo, ¿quién le dice el bielo? Yo jugué al fútbol una vez con el polaco en las canchitas de fútbol donde trabajaba. ¿El polaco cantante? Sí, polaco cantante. Vivía en el Gran Belí y las canchas de fútbol donde yo trabajaba, unas canchas de fútbol 5 en la zona rural de Citibel, no sí. Tan rural igual, al lado del Country Gran Bell. Sí. Y vino varias veces a jugar el polaco, jugaba los jueves de hecho, sí. Pero un día le faltaba uno y me puse a jugar y jugué en contra del polaco y todo el equipo del polaco, tipo todos le pasaban la pelota al polaco. Mirá. Tipo, che, pola, nadie hablaba entre ellos. ¿Se desempeñaba bien o más? El polaco sí, jugaba. Bueno, lo veo. Chivó, se cansó. Sí, lo veo como metiéndole, como. Sí, como un buen fútbol. Rápido. Che, para, y Pluma, el máximo, Maximo Pantoni. Me gusta. Pantoni. 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 Claro. Claro, como Pantoni. Cantona. Ahí va. ¿Qué origen tiene? Italiano, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Sí. Massimo Pantoni. Ey, totalmente. ¿Alguien sabe hablar algo de italiano? No, yo sabía muy poco. Yo y me olvidé. Te manejo el español, rey. Ah. Pero te lo manejo bastante ¿pero con bien. ¿Con qué cintura, Marien? Te lo manejo. Ah, Rocío Coda. Ah, mira. Habla italiano a la perfección. ¿No has vivido alguna vez por fuera? ¿No has estado en las Italias viviendo? Creo que sí. ¿No? Estaría bueno no vivir sabemos. En Italia un ratito. Sí. Hay unas montañas, hay unas aguas muy lindas, unas playas divertidas. Lo que me sé italiano es vivo per lei. Ya. Vivo por ella, yo también. Ah, eso es Eros Ramazzotti, ¿verdad? No, Andrea Bocelli con Marta Sánchez. ¿Es ciego Andrea Bocelli? Sí. Nunca entendí muy bien. ¿Es ciego? No okay. ve. Es ciego, no ve. No tiene capacidad de ver. Okay. Capacidad visual no la tiene. Pero tiene capacidad de tocarte el alma, de verte el corazón. De cantarle a las es musas. Es la musa que te invita. Gonza Fernández, ¿cómo estás? A tocar la suavecita. Ah, viene. En el piano a veces triste. La muerte no existe. Si ella está aquí. Esto es un programón de la concha de la lora. Le canta hoy la me música. Mato, hoy me mato en vivo, Marín. Vivo Perlé, le canta la música. Claro. ¿Vos crees que le canta a una señora? Claro. Y le canta la música. A la fa. Vivo por ella, yo pero también. No. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas, ella todas la y la más. Dulce y caliente como un beso. Pucha, me calenté en vivo, me parece. A mi lado siempre está para salvar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es como la canción del prisionero. ¡La tenemos, dicho! ¡Vamos, bienvenido! La Tana Coda. Porque acá apodamos Tana Coda. Hoy estamos agregando apodos. Ajá. Cambiando acentuaciones. Acentos en apellidos. Y queríamos escuchar un poco de italiano en vivo, a ver si se puede. ¿Cómo le va la Tana? ¿Tenés medio oxidado? Es para no. Tana, ¿estás dando clases para pasar el chivo? Sí, estoy ¿sí? dando clases. La Tanita Coda. Estoy dando clases acá cerca en la Asociación Dante Alighieri y también algunas clases particulares espectacular. De forma virtual.
Lindo, excelente, me gusta. Me encanta. Buenísimo. O sea que te pueden escribir, te buscan en las redes. ¿Cómo es para si alguien quiere tomar clases de italiano? Tengo un poco desactualizadas las redes. Por ahí circuló por WhatsApp mi teléfono. Bien. Pero bueno, ahora me parece que no estoy como para sumar más gente. Ok. Ah, mirá. Salvo hacer alguna, eso es bueno, algún tipo de ayuda, tipo traducciones, alguna cosa así, sí. Bueno, pero a ver, para no dar tu teléfono, podemos repetir el de la radio y en todo caso se pueden comunicar al teléfono de la radio, que es el 221-508-2447, y les ponemos en contacto con Rocío Coda, que habla a la perfección el italiano. Rocío, sí. ¿Por qué aprendiste italiano? ¿Cómo se dio? En principio porque me cambié de escuela. Bien. Y la escuela a la que decidí... ¿Te pasaste a la italiana? Sí. Ah. Es una escuela italiana, casi doble escolaridad. Teníamos la mitad de una escuela bilingüe, la mitad de las materias de las flores, en italiano. ¿Eh? Claro, soy de las flores. Y ahí un poco aprendí. Y después me fui enganchando con cartas que me había regalado en su momento mi abuela. Ajá. Cartas que tenían que ver con una correspondencia entre lo que eran mis bisabuelos. Por entonces uno vivía en Lanús y otro en Boer, que es un paraje de las flores. Y bueno, se empezaron a mandar esas cartas. En italiano. O ya pasados los años, en una especie de cocoliche, que se claro, dice. Total. Ya un italiano con faltas, más cercano al español. Bueno. Y con el tiempo ya mi tía abuela, Ruth, me regala una caja de cartas y correspondencias, pero ya con los parientes que habían quedado en Italia. Entonces, no sé, en el año 98 decido escribir a esos remitentes. Mirá. Y doy con Pierino. Ajá. Que viene a ser como una especie de primo cuarto. Pierino me es como una ciudad de Córdoba. Sí, tal cual, parece. Primo cuarto. Algo de eso. Cuando lo dije, después me sonó raro. Bueno, y él. Con él estuvimos escribiéndonos casi 4 años. Mirá. Bueno, y por una cuestión ahí más de la edad, falleció su compañera Yadi, su esposa, y ya después perdí contacto con él. Tengo mis parientes allá, no me he puesto en contacto ahora últimamente, la verdad que eso lo perdí. ¿Pero viajaste o no, Ross? ¿Tuviste? No, no conozco Italia. Tenía idea que habías estado. Sí. Bueno, eso es una buena, ¿no? Como, si alguien quiere, digo, viajes y cruceros, hablábamos ayer con Ine. Bueno, no. Estaba la idea pendiente, de claro, ir para allá, ya me acuerdo. Sí. Bueno, ya se dará, por suerte el país está bien. Es algo que me encanta, sí, tal cual, para ahorrar, para... para el momento. No sé, ¿quieren que digamos alguna palabrita en italiano? Que vendas, que este va a ser un programa con todo, algo así, vos vendeme el programa de hoy. Bueno, para que me cambie el chip. Cambi. Oggi siamo qui fuera de órbita. Sarà un programma radiofonico speciale. Non so, avremo qualche intervista. Parleremo con qualsiasi persona. Ancora no, bene, sì, sì. Bene, un programma per pensare. Siamo aperti. Si incominceranno le... Beh, incomincerà l'assemblea legislativa. Sto pensando in spagnolo, facendo la traduzione in italiano. Però non si deve fare. Qualcuno che deve imparare una lingua non deve tradurre, però va bene. Un saluto a tutta la comunità italiana di La Plata, sempre che sono molto amorosi così. Gracias, Ro, hermoso. Cualquier despistado que agarró puso la radio en la calle, claro, dijo, ¿qué? ¿Estoy en Italia? ¿Acaso es esto? Y corrió de frente un colectivo. Escuchen, ¿nos va? ¿Lo hacemos? Si quieren, escriben al 221-508-2447 y Rocío les manda un mensaje en italiano. Podemos. No veo por qué no. Sí. Un feliz cumpleaños para la abuela Tana, qué sé yo, puede ser. Podemos agarrar ese currito, Ro. No. Sí, y otra cosa que me encanta hacer en realidad es ayudar, es con respecto al tema de iniciar un trámite para la ciudadanía italiana. Bien. Es un trámite que lleva mucho tiempo, sobre todo reunir las actas, y bueno, por lo general lo hago desinteresadamente, o sea, no cobro porque no tengo esa potestad. No soy una gestora, pero me gusta ayudar. He acompañado a muchas personas a que pudieran localizar a sus parientes, a las actas de sus parientes en
Italia y lo mismo en Argentina, en la búsqueda ya sea a través del registro civil. Qué tarea linda. Está buenísimo, sí. La realidad es como una especie de sueño cumplido, ¿no? Porque a la gente la incentivás a que pueda buscar un poco también, no solo la raíz, esa raíz ítalo-argentina, que a veces lleva también a ser un poco cuestionada, ¿no? Porque, bueno, sí, esa parte de la de querer descolonizarnos un poco, totalmente, ¿no? Pero sí, tras una búsqueda de la identidad. De la identidad, totalmente. Sí, totalmente. Eso sí, y también para, bueno, ¿no? Yo lo pienso un poco como para saborear algunas riquezas de las Europas, digamos, para ir a picar algunas cosas y traerlas para acá. Y traerlas para acá. Por lo menos esa fue mi función las dos veces que fui. Sí, también. Pero bueno, me gusta lo que dice Rocío en relación a bucear. Pero también tengo mi parte amorosa, digamos. No, es que la retenés, no, pero por eso rastrear un poquito de dónde viene uno. Una es, uh-huh, siempre es re lindo, sí. Re lindo, la verdad que sí. Yo no tengo una pizca de italiano, nada, ¿eh? No, pero nada. Pero, ¿sabés vender telas como una capa? Sí, ¿no? Sí, por ser árabe. No, tengo una partecita, pero después todo español. Claro. Todo Galicia, principalmente. Así que bueno, tuve la oportunidad de conocer el pueblito de donde venía mi abuelo. Mi bisabuelo. El papá de mi abuela, Junqueira Dambía, en Galicia. Mira, sí, qué lindo. Sí. Alto nombre y de banda. Después en Asturias estuve. Sí, alto nombre de banda. Después estuve en Asturias también en el pueblito de la familia de mis bisabuelos, serían por parte de mi papá también. Che, estoy para hacer ese viaje, ¿eh? Sí, qué hermoso. Mira, mi parte también española es de Galicia. De San Martín de Meis. Mira. Así que sí, también. Increíbles sándwiches de tortilla. Ay, me han dicho. No, mi abuela era italiana, favor, y se vino enojada con los tanos de allá y renunció a la ciudadanía y me un saludo, abuela. Yo te quería preguntar, Ro, ¿qué tan cierto es, qué tan parecido hay entre el acento argentino y el italiano? Porque para alguien que por ahí habla solamente inglés o francés o otro, por ahí los escucha medio como el sonido, no sé. Sí, como toda lengua, también hay una lengua que es una lengua nacional, una lengua oficial, y hay una lengua regional, territorial, con sus particularidades. Nosotros lo que hacemos al enseñar el italiano es enseñar la lengua más estructurada, o sea, la que desde la parte lingüísticamente hablando, uh-huh, o gramaticalmente hablando, está como más organizada, sistematizada, etcétera. A ver, la tonada depende también del contacto con algún dialecto. Ahí va. No es lo mismo el italiano del norte, que por ahí tiene un contacto con o está limitando con con Francia, uh-huh, con Alemania. Claro. Están los Alpes ahí también. Exacto, hay un poco de Austria. Sí, hay un poco de todo eso. Entonces ahí también la tonada que se le dice, o ese canto, ¿no? Varía mucho al respecto de la zona geográfica. Bien. Tenés los dialectos del sur, claro, pero sí hay un vínculo, y seguramente eso es lo que se transmitió, ¿sí?, en esa especie de canto, que hoy, por ejemplo, nosotros de la provincia de Buenos Aires tenemos un cantito, ¿no? Claro. Que no es particular, o sea, o único en toda la provincia, se distingue también. Total. Por zona, ¿no? Sí. Bueno, a mí cuando recién vine a La Plata me decían mucho eso, pero ¿de dónde sos? Porque hablaba diferente, uh-huh, hablaba diferente. Tenía como una forma, creo que alguna vez me marcaron que era, preguntaba mucho, como que a una oración que en realidad era una afirmación. Están todos en signo de pregunta. No, al margen de que eso lo hago siempre, que pregunto mucho, pero eso tiene que ver con otra cosa. Claro, como que parecía que afirmaciones, que en definitiva era eso, era una afirmación, les hacía como un cantito al final que quedaba como una pregunta. Y eso era medio de Oriente o de la zona, quién sabe. Sí. ¿Nunca vivieron con bisabuelas? Sí, conocí a dos bisabuelas, sí, a mis dos bisabuelas. Yo viví con las dos también, en casa. Y una vez se tropezó, se cayó hielo en el piso, se tropezó, se quebró la cadera. No. Yo vi todo. No. La señora hizo ¡wop! Giovanina, la mamá de mi abuelo Claudio, le mandamos un beso grande. No está viva, pero le mandamos un beso igual. ¿Cuestión? Al cielo. Sí, al cielo. Después, en su recuperación,
¿Viste? Parece que la línea de mi abuelo es de pronta recuperación, ¿viste? De buena recuperación. Y no le había... Se recuperó primero y no había llegado el andador, ¿entendés? Claro. Entonces... Mercado Libre tardó un poquito más. La vieja se trasladaba con una silla por la casa. Entonces vos sabías cuándo venía la vieja porque se escuchaba... Y se iba acercando la Giovanina ahí. Y todo. Emi, no ama. Y ahí se iba acercando. Pero yo le tuve mucho amor. También hablaba un poco en italiano. Yo la jodía para que hable en italiano. Y era muy maniática, muy gracioso. No, eso. Giovanina, mira. La otra era Amalia Martínez Serrano, que era la mamá de mi abuela Aide, que era full gallega. Claro. Y tipo. Nene me da pan. A escondidas. Yo era un nene, el nene de la casa. No sabían quién chota era, el bisnieto, ¿entendés? Claro. Tipo, ya, quién chota. Ya mi viejo no sabía quién era. Hablemos. Se va perdiendo como la cosa del afecto a medida que van pasando. Ya el bisabuelo con el bisnieto, ya quién es ese insoportable. Hoy mi viejo mandó al grupo de familia un video de mi hermano Felipe, de 13 años, haciéndose un piercing acá. Sí. Al cual yo me indigné. Digamos, como no, ¿por qué te indignaste? Porque un pendejo de 13 años haciéndose un piercing es un montón. No. ¿Qué sí? Bueno, no, a los 13 años no te hiciste un tatuaje. Nada, no, nada tenía yo. ¿No? No pude tener nada. Pero los pendejos de nuestra edad se arrasían. Es una mezcla, se perforaban la cara. Es una mezcla entre envidia. Claro. Envidia, ok. Y no querés verlo crecer. Como no puedo creer que se haga un piercing el pibe. Mi viejo lo pone en el grupo de la familia y digo. Papá, los vas a matar a los abuelos. Claro. O sea, la premisa de mi casa fue, si vos te haces un tatuaje, te vas. O sea, y así actué en consecuencia hasta los 26 años. Ah, después entré en las drogas. En las drogas de los tatús. En las drogas de los tatús. Yo creo que lo máximo fue papel crepe en el pelo, ¿no? Porque era lo que más... O sea, claro. O por lo menos en lo que se podía hacer en el pueblo, decías, te rompías la regla. Claro, un poquito diferente. En The Flowers. Sí. Sí, en las flores. Sí, bueno, me encantó. Bueno, cuando quieran hablamos de italiano. ¿Querés, Ro, mandarnos una tanda en italiano? Ay, por favor. Sí, lo que no estoy manejando, y ahora me doy cuenta, es como es el lenguaje de la comunicación, digamos, lo técnico de... A ver, ¿cómo sería tanda? Bene, però ce ne andiamo a ascoltare un po' di musica. Se vuoi, c'è un artista che mi piace moltissimo, che si chiama Fra Quintale. Ahí lo va. Ahí la está buscando. Fra, como Fran, con una H al final. Fra. Y después, espacio, Q, Quintale. Fra Quintale. Ah, sí, speciale per questo momento. Molto grazie. Ahí va. Un giorno ero a casa che stavo, con il culo sopra il divano, mezza canna spenta in una mano, non ricordo cosa pensavo, mi son detto giuro la chiamo, sta già con un altro e che strano, lei perfetta, lui uno sfigato, ingessato tipo Ferragamo, passa da me che fumiamo un po', oh. Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so. Puoi anche fermarti che cena se ti va. Ho casa libera, stasera ci mettiamo su un film e poi passiamo la serata così. Ah, sì, ah, sì, ah. Non lo guardiamo nemmeno. Sì, ah, sì, ah, sì, ah. Tutta la notte fai. Sì, ah, sì, ah, sì, ah. Vuoi stare solo con sì, me? Ah, sì, ah, yeah, sì, yeah, ah, yeah. Dovremmo scendere a comprare le sigarette. O anche ordinare qualcosa da mangiare. Ma non c'è fretta per me. Sì, sì, abbiamo tutto il weekend. Così caldo in camera al buio, che anche se fuori c'è il diluvio, più che dicembre sembra luglio. Magari avevi qualche dubbio su cosa fare questo fine settimana. Con te io andrei dappertutto. Se vuoi facciamo un altro giro della casa. E se finiamo negli oletto per caso, però non è che sei inciampata. E poi magari lui ti chiama nel caso, digli che sei un po' impegnata. E non lo sai ma me la cavo in cucina. Ho pure un vino nostrano in cucina. E ti preparo qualcosa domattina. Dimmi la tua ricetta
preferita che ti faccia vedere come si fa. Sì, ah, sì, ah. Sì, ah, sì, ah, sì, ah. Sì, ah, sì, ah, sì, ah. Sì, ah, sì, ah, sì, ah. Dovremmo scendere a comprare le sigarette o che ordinare qualcosa da mangiare. Ma non c'è fretta per me. Sì, sì, abbiamo tutto il weekend. Sì, 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 sì. La Une. Con pelo pincho y mate en la terraza. ¿Qué más querés? Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. Arroba la Une OK. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes arroba provincia 1270. Arroba la Une OK. Este verano la Provincia de Buenos Aires tiene muchas propuestas para vos. Música, teatro, títeres, danza, cine, libros y mucho más. Programación para todas las edades. En cada municipio vas a tener algo para hacer. Artistas bonaerenses que son parte de nuestra identidad. Todas y todos tenemos derecho a disfrutar. Conoce la programación desde la App Recreo o en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este verano, escucha la versión shorts de La Une. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento, momento. ¿Y a qué hora arranca La Une? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné La Une desde las 10 y dejate de joder. La Une es verano todo el año. Actualizate. Si sos beneficiario del Instituto de Previsión Social, acércate a un centro de atención previsional. Actualiza tus datos, obtené tu usuario y clave personal. Vas a poder realizar el seguimiento de tus trámites y descargar tus recibos desde Mi IPS. Ingresa a ips.gba.gov.ar y busca tu centro de atención más cercano. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estamos en todas partes. La Une. Mueve.
La UNE. La UNE. Un universo. Me llaman de Buenos Aires, de México y Medellín, pero igualmente no olvido a mi gente de Madrid, con la que comparto tanto, que cada vez que canto y las manos levanto, deseo que estén allí. Por eso no me olvido de esos días, lo que estaba con los colegas soltando melodías, hablando de cosas bien calientes con bebidas frías, pensando, Dios, qué vida está la mía, demasiado buena. He cruzado la Alameda, he cruzado el charco y he podido rapear pa' afuera. He podido conocer otras culturas, a gente insegura, gente dura y gente llena de problemas de todo. Es necesario un detox. He jugado en grandes campos como Samuel Eto'o. Ay, siento que el segundo más bonito de mi vida no está dentro de un estadio, sino en una habitación. Ahora soy un y eso que por mí nadie apostaba. No, 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 somos el sonido del mañana. Del aire a la capital. Estoy celebrando con la grada. Papi, que quería conseguir estar arriba dentro de este ranking. Pa' mí esto no es tontería, contarte mi vida en los temas de mi tracklist. No quiero banderas que refuercen las fronteras, quiero que se trate igual al de dentro y al de afuera. Que la vida ya no sea una carrera y podamos disfrutar del poco tiempo que nos queda. Tu tren sale, tu ven dale, revolución lírica, crítica, Rubén Blades. Tú en bares, yo en AVE, cuestión de estadísticas. La que sabe, sabe, sabor, azúcar, ritmos del sur. Celia Cruz en el carnaval de Santa Cruz. Y ron, ariucas, himnos en luz. Estábamos todos menos tú. Ahora soy honesta. Y eso que por mí nadie apostaba. No, 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 morirá. Somos el sonido del mañana. Del aire a la capital. Estoy celebrando con la grada. La vida no se acaba mientras quede fe. Unas mañanas bebo cava y otras café. Un reggaetón, una balada y un RAP. Un ron, una calada y seguimos en pie. La vida te hace daño y otras veces bien. Un día es el engaño y otro el interés. Pero hay cosas bonitas para el que sabe ver. La gota de lluvia en un mar de sed. Ahora soy honesta. Y eso que por mí nadie apostaba. El sonido del mañana. Del aire a la capital. Estoy celebrando con la grada. Saltando en el festival. Avisa a tu compa que está sana. Con Mario Tiruz, Fran Formica y un montón de cosas más. Fuera de órbita. El camino equivocado para llegar a cualquier parte. Parece que estamos al aire. Nah, 10:50, al aire. ¿Se escuchó mis cánticos? ¿Mis cantos? Ah, bueno, no, pero ahora sí. Ay, pero me hubiese encantado que la gente conociera mi voz. No, pero lo puedes repetir. No, ahora me inhibo. 16:50, faltan 10 minutos para las 17 horas y aquí nos escucha. Encontramos. ¿Qué?
Estaba queriendo hacer una apertura formal del bloque. Eso me haces vos todo el tiempo y te lo hice yo, pero no fue a propósito. ¿Qué? Hoy ¿qué estaba, te escucho? A ver. Hoy estaba en la redacción, ¿sí?, en mi otro trabajo. Bien. In my other job. Y mi compañero, sí, Merlín Aspiros, que le mando un beso grande, que a veces nos escucha. Bueno, le mandamos un beso enorme. Que es un gran baterista de la ciudad de La Plata, uno de los mejores. Me escucha cantar, porque viste, yo soy muy, muy cantarina, muy, muy cantarina todo el tiempo. Y me dice, che, ¿si armamos una banda? ¿Y qué? ¿Tiene el nombre de tu bisabuela o no? No sé. Me dice, no, porque tengo ganas de hacer otras músicas y qué sé yo. Y bueno, viste, como que me entusiasmó. Te envalentonó. Y habría que buscar el sonido y no sé qué, ¿no? Porque bueno, dialogamos con algunos gustos, pero no con todos. ¿Y ¿viste? ¿Vos cantando? Y claro. Pero pará, paradita con el micrófono así, haciendo unos bailes tuyos. No, para mí es un bandón de la sanflauta mal. Mari, ¿me dejas mandar un saludo? A quien quieras. Antes de comenzar a lo pertinente del día. Sí, por supuesto. Vamos a mandarle un saludo, un beso grande a Julieta Bugosen. Muy guay. Que oficia de mi iluminadora personal en los shows, que igual hace rato que no podemos hacer un show porque ella está con mucho trabajo. Bien. En la ciudad de Buenos Aires, trabajando, okay, para un montón de bandas muy reconocidas. Entonces básicamente ya la perdí, pero nos está escuchando, así que le mando un beso enorme. Le mandamos un beso muy, muy grande. Muchas gracias por ¿qué haces, perdida? Volvé. Che, bueno, y te interrumpí, estabas haciendo una apertura formal maravillosa. 16:53, 7 minutos faltan para las 17 horas y aquí nos encontramos reunidos una vez más en el piso de la UNE, en Fuera de Órbita, de 16 a 18 de lunes a viernes. Y aquí, en el estudio, sin más preámbulo, a aquella persona que siempre nos trae las buenas nuevas del deporte, de eso que nos hace mover las piernas de un lado al otro, que nos hace estar... Agustín Lasta. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Qué regio ese look que ha traído hoy Lasta. Sí, no se ve en mi cara con esta barra. No, pero bueno. Pero forma parte del look, está sí, muy bien. Sí. Y las gafas esas también. Ay, muchas gracias. De ser tan cipallo. El look. ¿El look? El look. ¿Lock? Lock. Lock. El look. Buen look. Marín, ¿puede ser una muy buena banda o un buen capítulo de porno y helado el inicio de...? Sí, bueno, un buen capítulo de porno y helado, tranquilamente. No tuve tranquilamente. La suerte de verla. ¿No la lo viste? Que pasa que... No, pero está buena, me dijeron. A ver, Nachito Saralegui en porno y helado tiene oído absoluto. Es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, sí, tenemos sí, ya para arrancar, tenemos uno de los mejores bateristas de la ciudad de La Plata, bueno, que es Merlín. Y después... Gran comunicadora. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Era cantante. Va a tener unas buenas parada? Gacetillas de prensa esa banda. Claro, la banda va a tener buenas. Eso seguro, bien notas redactadas. Notas le van a sobrar. Bien redactadas, notas, pero hay que subirse un escenario. No, ni loca. No lo hice cuando tenía 20 porque no, nunca me llegó el bichito. ¿Y de por qué ese? Los 20 nombraste los 20? Y porque me parece que la se gente hace esas cosas a los 20. Arranca con esas si cosas. Si mañana Fran te sube al escenario, ¿te subís a cantar? No sé. Para nada. Hacemos una... Tengo que estar bajo los efectos de algunos alcoholes. Bien. Yo creo que mañana vas a estarlo. Sí, pero... Mañana vas a estar chancleta para arriba, ¿o no? Chancleta para... Sí. Mañana va a ocurrir esto que Agus Lasta también forma parte de este equipo maravilloso que va ahí a Ciudad de Gatos a ver a Formica y a Vido Elástico, como tantas otras gentes de la Ciudad de La Plata. Sí. ¿No? Qué lindo, ¿eh? La estamos. Que se me ha hecho. Sacamos las entradas. Primeros. Quería preguntarle a Fran si hace algún tipo de previa como artista. Viste que los jugadores concentran el día anterior. Ah, bien, buena pregunta. Sí. No, lo mío es ser histérico. Tipo, estar en un estado de histeria absoluto donde todos mis músicos me boludean y yo trato de poner un poco de orden y nadie me da pelota. Tipo, chicos, en 10 minutos tocamos, pueden ir a ver si está el cablecito y la cosita, qué sé yo. ¿Eso es tu estado? Sí, tipo, sí, jaja, se ríen entre ellos, me hacen chistes, me boludean, me imitan la voz. Tipo, y en un momento me doy cuenta que están en esa, tipo, respiro y ya empiezo a mi momento de concentración, que sí, es tipo mirar para abajo, estar solo, no hablar con nadie, quedarme tranquilo allá, y voy como preparando el cauce de lo que voy a dar. A veces si no tengo esa preparación como que entro muy en frío, entonces bien, necesito estar bien adentro. Pero no tenés así como... Mirá que linda esta previa. Sí. No agitás un poco antes. Nos agitamos, nos hacemos saltar, bailar, estirar. Ahí va. Y también hago muchos de los... Unos ejercicios de la voz y eso. Hago esas cositas, me toco acá la boca. Bueno, muchos preparativos. Más preparativos que los jugadores de fútbol, que se quedan encerrados en un cuarto jugando a la Play. Es verdad. Totalmente. Sí. Así que, qué bueno, Frank, qué lindo lo que vamos a ver mañana. Y la semana pasada hubo una trivia.
una ganadora. Yo claramente. Sí. Igual hubo mucha polémica. No, no, así que esto va a ser para compartir entre los dos. No, porque no, acá, no banco. No, no voy a compartir nada. ¿Me vas a compartir la Agustín, no. Voy a hacer honor de darle el premio a Marien, pero es un premio para que comparta con todos y con todas. No, estás loco. Es una bolsa de mi color preferido que no se ve bien ahí. Es violeta. Es violeta, mi color preferido. Sí, también. Sí, yo también. Vamos. Ay, qué equipazo. Aguante violeta. Yo quiero media bolsa. Tiene cosas ricas y también tiene una sorpresa. Hay una sorpresa ahí adentro. Ay, pero abrila. La sorpresa para es lo que más me gusta a mí. Para, me emociona un poco. Soy un niño porque con esas la cosas verdad yo. Es que es re lindo. Es yo no estoy acostumbrada al afecto. No es algo que la gente no... Y es una bolsa que tiene cosas lindas, lindas y ricas. Tiene cosas lindas y ricas, sí. Te mamaste, Agus. Ay, no, te mamaste. Por favor. Ay, no. Yo quiero mirar también, a ver. No. ¿Le gustó? Un montón de cosas. Basta, ¡Ey! ¡Una gallinita! Sí. ¡Una gallinita! Sacá las manos de mi bolsa que yo fui clara ganadora. Le traje sobre de Caballero del Zodíaco. ¡Caballero del Zodíaco! Son tremendas. Son tres. Nos vamos a tener que matar. Eso sí, no, una le podés dar. Una sí. A ver, gané yo, loco. Y gané el Clásico Racing. ¿Qué te además, pasa? Además gané el Clásico boludo, Racing. Aprendí sí. a perder. Sos re egoísta, Marien. No. Con razón nadie te quería de chica. Me amaban de chica. Nunca fui egoísta. Para nada ser egoísta. Qué pero, egoísta que sos, Marien. Es mi premio. Esos sobres, soy fanático de esas cosas y tenía que agregarle tres sobrecitos. Bueno, paren, le vamos a contar a la gente. La semana pasada yo gané la trivia de los clásicos. Clara ganadora, aunque se diga lo contrario. Y entonces August Lasta nos prometió un obsequio. Me encanta. Y hoy lo ha traído. Y el obsequio tiene, es una bolsa que tiene alfajores de diversos. ¡No! ¡Alfajor Fulvito! ¿Sabes que el famoso alfajor Fulvito? Porque si vamos a hablar de fútbol, tiene que haber un alfajor caramelos. Fulvito. ¡Ay, la chapa, las amo! ¿Sabes que también te traje el alfajor Guaymallén de Oro? Ey, el nuevo. El Guaymallén de Oro me encanta. Es muy rico. No lo había. Son todas golosinas. Caviar. Sí, son todas golosinas vintage. Caramelos. Estas tarjetas están muy buenas, voy a mostrar acá. ¿A algo le tocó? Me tocó disciplina por el tema del Ali. Muy bien, me encanta. Me tocó una. No lo hagas repetidas, así que seguramente no lo voy a hacer. Bien. La próxima vez que me pregunte si tengo que o no hacer algo, no lo voy a hacer. Y una carta blanca, digamos. No, está pegada. Ah. Pará, a ver a mí viene qué me con tocó. Truco. Ahí está, mira. Pero si me gusta el mensajero más, inmovilizado. Si me gustan más los tuyos, me lo quedo. El mensajero de inmóvil. Che, me copó este juego, el trading card game de los caballeros. Me encanta. Bueno, espero Invencible. Que disfruten el premio. Invencible, me tocó. Invencible. Ay, me tocó una dorada que no la tengo. Ay, me tocó. Mirá. La chica esa. ¿La tenés? No, a verla. ¿La querés? No, a ver, déjame ver. Protección. La sí, la tengo. ¿La tenés? ¿Son sí. nuevas? Y en guardia. Tirada de cartas. ¿Sabes que no sé si son nuevas? Deberíamos fijarnos en los paquetes que a veces dicen los años, a veces no. Che, son unas pero yo tengo sobres así de Caballero del Zodíaco, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! Y los tengo guardados porque los corto arriba. Ah. Y soy los que los vuelvo a meter en el sobre. Ah, no, pero es muy bueno lo serio? Que haces. Y estos, nada, los tenía porque tengo. Me compré 25 paquetes de estos y tengo un par guardados todavía para abrir porque a veces me gusta abrir paquetes de cosas, de figuritas sobre todo. Sí, obvio, es lo más y lindo. Y tengo que a veces, el domingo capaz, le dije a mi novia, che, quiero ver la figurita de Yu-Gi-Oh! Y abrir paquetes. Y me pongo a abrir paquetes. No, tremendo. Qué lindo plan. Es tremendo. El plan. Escuchame, las de Pokémon, tipo las caras originales, no. Las de Pokémon que tengo los masitos, no sé si son las caras. No son las caras originales. Las caras. No, esa no, porque... situación de kiosco. Sí. Sos respetuoso del evento de sí, kiosco. Además de las cartas nacionales, porque son cartas nacionales. Ah, bien, vamos bien, a golpe bien, certero, bien. Devolver ataque. Y un ataque inesperado. ¿Las bueno, tenés? No lo recuerdo, pero son de. No me son las tuyas, mezcles. Son tuyas, así que disfrutarlas. No igual que el premio. Como. Ah, sí, mira. Esa dorada, la protección, sí, la protección hermosa, está buena. Protección. Y acá tenés unas pegadas, Mari, ¿no viste? Ah, mirá, me tengo una pegada. Uy, qué buena. Mirada penetrante. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! El poder de la diosa. Sí. Ah, bueno, tocaron unos cartones. Es madre. Esta la voy a poner en un cuadrito. Esta también, protección. A mí me encanta disciplina, la voy a poner en un lugar cerca para mirar y acordarme cuando tengo que disciplina, hacer disciplina, muy bueno. Sí. Ay, Agus, sos lo más. Bueno. Sos una de las mejores cosas que le ha pasado a este gracias. Programa. Quiero que quedó acá. Ah, bueno, quedaron chupetines, caramelos. Quedaron caramelos, chupetines. Ahora, gente, para no quedar mal... Voy a contarlo, voy a compartir con todo el mundo. Mi caramelo favorito, gente. Bueno, sí, eso, pero, de ¿en serio? Verde. ¿Te gusta? Sí. A mí el de banana me gusta. El de banana es mi preferido de todos los caramelos. Sean novios.
Toma, mira. A ver, dame uno. Ah, buenísimo. Hay sí, un porque iba a traer todos de banana y dije, no, voy a llevar a uno que no sea. Me banana, encantan. Porque... Y hay chupetines también. ¿Cómo pediste todos de banana? ¿Pediste todos de banana? Los podía ir agarrando, así que fui agarrando, sí. Bueno, y la gallinita esta me encanta. No, esa es un vintage, esa galletita. Recontra. Ay, gracias, Agus. La verdad no me gustó tanto. El jugo que tiene, no sabe qué es. Es parecido al que tenía en el dedo ayer. Sí. Se hace de eso, de ampollas. De ampollas de gente que se quemó cocinando. Es muy raro. De gente del interior de la provincia de Buenos Aires. Agus, sos lo más, ¿sabías? No, no te merecemos. Siento que no te merecemos. Ganaste la trivia ahí dudosamente, pero bueno. Es el premio que te merecías. No soy tramposa, boludo. Gané claramente. Caprichosa. Y en un principio estaba. ¿Qué ponen caras? ¿Están poniendo caras allá atrás? Sí, como alguien. ¿Cómo caras? ¿Viste? Acá no están diciendo que es dudoso. No soy tramposa, también. Gente, basta. Bueno, bueno. ¿Gané? Te he visto de trampa vos. No, jamás. Te he visto de trampa vos. En la vida. En la vida tramposé. Nos quedó muy largo el tema de los clásicos. Ya pasó una semana, ya arrancó la nueva fecha, ya arrancó la Copa Argentina. Lo bueno es que pudiste festejar el triunfo de Racing y el triunfo de la trivia con este regalito. Así que felicitaciones. El partido de Gimnasia Estudiantes es muy aburrido, no vamos a hacer hincapié en eso. Ah, no, no, la no vamos a hacer hincapié en eso. No, pasó nada, no pasó nada. Como le robaron al pobre. No lo vi. No hubo robos, no hubo robos. Bueno. Pero vamos a empezar por lo que pasó ayer acá en la Ciudad de la Plata, que pasó algo muy importante. ¿Qué jugó pasó? Gimnasia, se paralizó el bosque de nuevo, pero Gimnasia perdió 3-1 contra Instituto, que está en primero este instituto, segundo este instituto ahora. Mirá. Así que... ¿Qué tal eso, Marín? ¿Está saliendo el jugo? Perdón, me fui por un momento. ¿Un pedacito? Y no, claro. Gracias. No todo, no te lo comas todo. Es raro compartir un cacho de gallina. Sí, bueno, sí. No te lo comas con todo. Con la graje, con... Es raro eso. Jugó Gimnasia, perdió mientras van probando eso rico. Me lo como todo este. Sí, es raro. Le voy a dejar acá un costadito. Rico. Y la gente se fue. Rico. La gente silbó a los jugadores, puteó al técnico. Y pidió la renuncia de toda la presidencia de Gimnasia. De Gimnasia. La sí. gente. Sí, muy una enojada gente. La gente. Sí, la gente muy enojada. Así que muy polémico todo lo que sucedió. La gente con carteles, también bardeando a Chiquitapia, bardeando la gestión del año pasado, porque el año pasado estuvieron a punto de irse a la B. Tal cual. Eso fue a la B porque le ganaron a Colón. Es una historia conocida, ¿no? La de Gimnasia. Recuerdo ese partido, por favor. Tiene una historia muy reiterada de estos temas de los fracasos, de los vaivenes que ha tenido el club. Claro. Y ahora, bueno, el hincha lo empieza a sentir de nuevo. Y para que lo sienta en un torneo que no van últimos, están a mitad del tabla, dentro de todo, todavía tienen posibilidades de clasificarse. Es raro. Es como que la gente se cansó un poco de toda esta situación que está viviendo el club. Y bueno, y empieza a pedir más a los jugadores, a los dirigentes. Y bueno, todo esto llevó a estos silbidos y a estas puteadas por las cuales fueron echados ayer los jugadores. Claro. Claro. Así pero que, bueno, eso está como medio chequeado que por ahí tenés un porcentaje de los directivos que no ama el club, que está ahí medio haciendo negocios. Y Gimnasia tiene una historia, como vos decías, reiterada de eso, ¿no? Sí, tiene una historia reiterada de eso. Y bueno, los negocios en el fútbol siempre están. Pero bueno, hay clubes que lo pueden consolidar mejor y hay otros clubes que le cuesta un poco más. Claro. Este es el caso de Gimnasia La Plata, que le cuesta hacer venta de jugadores, que le cuesta negociar con sus propios jugadores. Sí. Así que bueno, Gimnasia perdió y se encuentra en la novena posición de la zona A. El Instituto se subió otra vez arriba en las primeras posiciones y está segundo con Barracas Central. Que Barracas Central ayer dio el batacazo y le ganó a Independiente de Mendoza. ¡Qué sorpresa! Y está primero de la zona. Barracas. Así que el club de Chiqui Tapia, los chicos mientras se pelean por la bolsa. Me la vas a romper. Marian, es mía. Esa bolsa es muy linda. Media bolsa es mía. No, es no muy linda. Es tuya, esa bolsa. Media bolsa. Ey, hay que compartir la bolsa, Marian. No, yo voy a compartirla, pero no solamente con vos, la voy a compartir con todos. No te podés tomar todo vos. Es media bolsa para cada uno. No es media bolsa para cada uno. La bolsa es para mí y yo decido compartirla no solamente con vos, sino con todos. ¿De dónde salió la bolsa? Dos bolsas. Pues si se van a portar así en el aire, la verdad, no me parece. Voy a traer una bolsa para Fran y otra bolsa para Mar. Era obvio que esto iba a pasar con este niño. Ay, Dios que mío. Tengo a mi lado. Fran no sabe perder. Bien. Totalmente. Ahí al está, fin se dijo. Título, sí, al fin se dijo. No sabe perder. Es un pollerudo. Tuyo. No es un pollerudo. No sabes perder, Rey. Bueno, esa materia no la cursaste. Está como Gimnasia. Claro. Ah, bueno, me estás cargando. Un gol de elite hicieron lo de Gimnasia. Muchas gracias. Perdón. Bueno, y continuamos. Y ayer también perdió Rosario Central, que venía a ganar su clásico de Newell's. Perdió por 2-0 contra Huracán.
Así que bueno, fue un día movido el de ayer. Y hoy hay más encuentros de la Copa de la Liga. Por supuesto. Esto no termina acá. Hoy a las 9 de la noche, 9:15, lo tiene, lo tiene. Claro, sí, sí, Platense de Racing. Muy le bien. Vamos a competir al Miley, al Javo, que va a ser la apertura de sesiones. Pero bueno, nada. Va a estar difícil ahí la apertura de sesiones y Racing Platense. Va a tener una radio prendida algún diputado. Sí, seguramente. ¿Van a estar los diputados? Sí, sí. Sí, claro. Dijeron que iban a estar. Asamblea Legislativa. Sí. También va a jugar Tigre Central Córdoba y Banfield Riestra. Bueno. Así que va a ser. Ahora, a partir de las 7 ya arranca la jornada deportiva. Así que si querés ir a tu casa cuando volvés de trabajar, tomar unos mates y ponerte a ver fútbol, que es algo lindo para distenderse. Muy lindo. Estoy de acuerdo. Y alejarse un poco de esta realidad que estamos atravesando. Esto no termina acá. Porque bien. ¿Qué más hubo? Hubo Copa Argentina. Bueno. Y tenemos al rival de River en los 16avos de final de la Copa. Uh-huh. Que va a ser Temperley, que le ganó por penales a Sarmiento de Junín. Que Sarmiento de Junín tiene nuevo técnico, volvió Damonte. Así que Damonte no pudo pasar a la siguiente fase. Y pasó Temperley, que va a estar enfrentando a River. Y también jugó San Lorenzo, que ganó por la mínima. Así que tenemos dos equipos argentinos, bueno, que siguen Temperley avanzando. ¿Temperley está en la B Nacional? Está en la B Nacional. Bien. Sí. Está en la B Nacional y está a mitad de tabla de la B Nacional. Temperley, sí, sí. O sea, si llega a ganar la Copa Argentina. Juega la Copa Libertadores, Temperley. Como cualquier equipo mamadísimo. Sí, de repente, sí, Temperley endemoniado. No, es que sería una locura. Hay un montón de mensajes, ¿eh? ¿Hay son mensajes? De otros programas. Pero Camila Gambier, completísima el columnista, dice. Sí. Acabo de manchar todo con este juguito que tenía en el helado. ¿En serio? ¿Estás seguro que no era el de mi ampolla? No, puede ser, sí. Y no hay ninguna servilleta, rico, ¿no? Rico. Bueno. Pero podemos pedir, si alguien nos acerca, por favor, una servilleta para Agus, que se manchó con el juguito de la gallinita. Qué rico. El juguito de la gallinita, está rico eso. No como esto hace años. Cómelo tranquilo y mientras tanto le contamos a la gente que por está favor. Agus Lasta con nosotros, contándonos la actualidad deportiva. Estamos hablando de fútbol en este caso. Ha obviado el tema de los clásicos, porque como ha quedado un poco quizás herido y la única ganadora de toda esta emisora he sido yo, eso como no parece importante, no le pareció como bueno traerlo. Está hablando de la fecha que comenzó hoy o ayer. Ayer. Ayer comenzó la fecha. Bueno, ahí ayer ya te dejé tragar y defenderte. Muchas gracias. Porque estoy bien pendenciera hoy. Estás pendenciera, sí, sí. Y mañana tenemos. Juega la selección argentina. Muy mañana bien. Juega la selección argentina femenina. Bien. Muy bien. Sí, contra Brasil por contra los cuartos Brasil, de la Copa de Oro. Sí, bien. Que la Copa de Oro equivale a lo que sería la Copa América. Bien. Para que sea una idea. Bien. Así que Argentina pasó como mejor tercero. O lo justo, porque ganó Colombia. Por eso pasamos. Y así vamos a estar enfrentando a Brasil, que es la gran candidata a ganar, ¿no? Yo le pongo también un fichín a Colombia. Bien, tiene perdimos buen seleccionado, en el buenas mundial, jugadoras. Perdimos contra Brasil, ¿verdad? 2-1, no me acuerdo. En bien. El mundial, puede ser, no lo recuerdo. Yo estoy tirando un dato. Sí. Y bueno, y después tenemos otros encuentros que van a ser Canadá-Costa Rica, que Canadá quedó primero en su zona. Estados Unidos-Colombia y México-Paraguay. Bueno. Son las selecciones femeninas que pasaron a los cuartos de final de la Copa de Oro, que equivale, bueno, a la Copa América. Y, Fran, vos que estabas interesado en este tema. Sí, el claro. El mundial de Copa de Playa. Sí, ya sé. ¿Sabés quién ganó, no? Obviamente. ¿Quién ganó? Decilo vos. Y el equipo, el favorito que fue durante mucho tiempo, ganó Brasil. Ganó Brasil. Mirá, sí, ya lo nuestro archienemigo del fútbol playa. Claro. ¿Pero lo estuviste sí, mirando? Obvio que lo estuve viendo. ¿Pero te quedaron amigos ahí de la época de la selección? Y sí, nos juntamos a verlo. ¿Se juntaron a verlo? Con Titito Acosta. Mirá. Y con Remy Volterbon. Y Jaime Suave. Mira, Jaime Suave. Sí, Jaime Suave Jaime me Suave. Suena. Bueno, los era muy tres, bueno ese. Los tres nos juntamos claro. a ver el partido. Fuimos compañeros, la pasamos bárbaro. Jaime, claro. histórico arquero de la selección. Total, total, sí. gran arquero. Y cuando se juntan, recrean un poco la situación y se ponen arena en. No sé. Estaría buenísimo. Se tiran sí. arena en el. Alguna vez lo hemos las hecho. Las arenas que hay, los bolsones esos de la construcción. Sí, bueno. Alguna vez lo hemos hecho, pero en esta oportunidad no, porque estábamos medio cortos de tiempo y. Nada, pero sí comimos choclo, bien. Comimos choclo y churros. Ah, bien, bien playero. Choclo okay. y churros es un gran nombre para una banda. Sí. Choclo y churros. Voy anotando. El CHCH. Sí. ¿No? Sí. Choclo. Vamos a ver a choclo y churros. Buen nombre. Sí, me gusta. Ya tenéis nombre para la banda. Choclo y churros. Y tenemos... le han robado la bolsa en este momento. Se la han llevado por la izquierda. Voy a denunciar, ¿eh? Deja de robar mi premio. Está robando caramelos. Nada, está bien. Ahora vamos a repartir. Mejor. Ahora vamos a dividir el botín
con toda la gente que la une. Porque yo soy. También. O no, sí, vamos a ver. Sí. Vayan buscando un cuchillito, así partimos el los alfajores y eso. Y hacemos una merienda rica, rica. Mira, ahí está el cuchillo, ya lo tenemos. Ahora lo hacemos. Tenemos los momentos fuera de órbita. Los estaba esperando desesperado, desenfrenado. Sí, sí, tenemos momentos fuera de órbita que están muy relacionados a los clásicos. Bien. Y vamos a arrancar con un momento fuera de órbita que moviliza mucho a los hinchas. Sobre todo a los hinchas de Rosario, que sí. Conviven en Rosario. Newell's y Rosario Central. Uh-huh. Que son hinchas muy pasionales, que van a alentar mucho a sus equipos. Y los hinchas de estos clubes, ahí estamos visualizando un video, se juntan en una plaza antes de los encuentros y hacen que se enfrenten dos equipos, uno de Newell's y uno de Rosario Central, pero con hinchada. Todo esto en una plaza central de Rosario. Ahí va. Y las hinchadas colapsan lo que es la cancha porque casi no dejan jugar los jugadores. Total. Y de un lado tenés a Rosario Central y del otro lado a Newell's. Si querés, Plumita, mandar el video. Es un seleccionado organizado por los hinchas. Organizado por los hinchas y lo disfrutan mucho, sin disturbios, sin quilombo. Ahí estamos disfrutando. Ah, bien. Sí, está buenísimo. Pero miren, hay respeto. Mucho respeto. Porque la gente está metida adentro de la cancha. Pero es una plaza, pero tiene... Ahí Hay murales, todo. Pero parece una cancha eso. Parece una cancha, pero no, es un bosque. Es como el Parque de Dolores, que es bastante grande. Y bueno, abarca una cancha de fútbol 11. Muy bueno. Sí, así muy que bueno. Me sorprende también el respeto que hay. Porque estaría bueno que haya este respeto, el respeto en el fútbol. Que hoy en día se perdió esto de tener al visitante. Total. Para poder cantarle, para que se devuelvan los cánticos de una hinchada a la otra. Y ahí estamos viendo eso prácticamente. Dos hinchadas que están compartiendo el rato, disfrutando del fútbol. Y también alentando sus clubes, el club de sus amores. Me encanta. Así que ese gran momento fuera de órbita, hecho por los hinchas, que me fascinó. La verdad que extrañé cuando vi ese video, extrañé. ¿Lo ves posible a eso en el bosque de la Plata? No, organizarlo con con hinchas de gimnasia. De acá a 4 años no veo posible. No lo es posible. Claro. No, bien. En el bosque no sé. Pero la cancha de estudiantes puede ser, por la cuestión de la capacidad. Claro, pero sí, no sí. Va a ir el lobo a la cancha de estudiantes a hacer una previa. Pero si juegan de visitante. Ah, no, vos no, estás hablando yo te pregunto de hacer eso. No, acá no puede pasar eso. Acá hay mucha rivalidad en enemistad. Hay mucha enemistad entre los hinchas. Allá, como vemos, está como esa cuestión de más de amistad. Claro. Más de compañerismo, porque claramente, si te juntás al lado de un hincha de Rosario Central y Newell's, no hubo disturbios, no pasa nada. Como que se respeta mucho. Acá ese respeto no está entre ambos hinchas. Bien. A ver, siempre están los desconsiderados. No lo digo por mí, sino lo digo por cierto desconsiderado que lo tienen como a un hincha del lobo como un rival, un enemigo. Claro. No estaría pasando eso. Somos rivales, no enemigos. ¿Te acordás de esa campaña? Me acuerdo de esa campaña. Pero bueno, acá se fogonea mucho con esta rivalidad entre estudiantes y gimnasia. Que estaría bueno, la verdad me fascinaría, porque en el bosque, enfrente a la cancha de gimnasia, hay una cancha de fútbol 11 donde tranquilamente se podría hacer este tipo de... Claro, por eso total. Te preguntaba, ¿cómo lo veías? No lo veo posible por ahora. Capaz más adelante sí. Y tenemos otro momento... momento fuera de órbita. Plumi, ¿lo querés tirar? Porque estamos hablando de un niño fanático de Talleres de Córdoba. Ay, a ver, me vuelve loca. Enfurecido está. Ellos nunca ganan, nosotros sí ganamos. Aguante Talleres. Aguante Talleres. Me encantó. Es espectacular. Qué chiquillo. 5, 7 años. Sí, tiene menos. 5, 7 años tiene seguro ese niño. Una criatura. Bueno, parece que le gusta Talleres. Le encanta. O sea, a los 8 se hace un tatuaje de Talleres. Sí, tal cual. Me encantó. Qué lindo es cuando el fútbol interpela tanto a los niños. Bueno, estamos hablando de un nivel de fanatismo elevado, superlativo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del nene que dice Cavani no? Cavani no me gusta. Ah, ¿viste? Tipo, pero la tenía pegando ese nene. A mí me tira gusta. Una tremenda. A mí me gusta de que dice, no puedo hablar. El que habla de Palermo. Sí. Lo tienen a ese. Se emociona. Lo buscás, Plumi, por favor. Creo que es un gran momento, lo tengo. Que dice mal una palabra. Ahora no me puedo acordar cuál es la palabra. Ahí lo está buscando Pluma. Creo que me la pasé intentado con ese es video. Espectacular. No puedo ni hablar. Como que se da cuenta, pobre, que se había batido fruta. Pero una emoción tremenda. Porque venía bien. Venía bien con lo que estaba diciendo, pero en un momento se entusiasma, se envalentona y tira una palabra que nada que ver. Ahí Pluma seguramente lo está buscando.
¿Sí? Pobre, le pasamos el fardo. Era tipo cuando decía que se había retirado Palermo y tiraba la conjugación mal del verbo y dice, no puedo ni hablar, dice, no resignado. Nada, pero es un videazo, me la pateé tentado mucho tiempo con eso. Gran, gran video. Así que bueno, muy lindo momento ver a los niños que le apasiona tanto el fútbol, acompañado de sus padres. Uh-huh. Alentando a su equipo y también verdugueando al equipo rival, porque claramente fue una verdugueada a Belgrano, el cual, ¿sabes que no recuerdo cómo salió el clásico de Belgrano Talleres? Yo tampoco. No lo recuerdo. ¿Cómo salió ese clásico? Ahí lo chequeamos, recuerda. Ya lo chequeamos. Sí. Perdón, chequeamos? Yo estoy buscando algo importante. Mirá, para el próximo bloque. Uno de los más grandes de la historia de Boca, este devolviendo camiseta de Villarreal y ahora la de Xerez. Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Aún te seguiremos recordando. Es buenísimo, Ay, Dios. Me la pasé horas tentada. Martín Palermo, acá te pusieron, Camila puso en el chat. Martín Palermo, te seguiremos recordando. Es muy buena. Muchas gracias. Estoy buscando unas cosas graciosas para el próximo bloque. Lo podría hacer en la tanda, ¿verdad? Como quieras, lo que sientas. Porque, lo que sientas. Tengo una idea, se me ocurrió una idea. Reaccionar a unos momardos que estuve viendo en el último tiempo. Bueno. Ah, ¿tenés momentos así similares a estos? ¿O qué tipo de momentos tenés, Fran? No. Los estoy viendo acá. No te rías solo, no vale reírse solo. Es injusto. Pará, se los voy a. ¿A quién? No, se los voy a mandar. Pásaselos a Vicky. UNE, ¿no? Pásaselos a Vicky o a Seba. ¿A dónde? ¿A quién? ¿A la UNE? A Gerardo, le entiendo. A Gerardo. ¿Quién es Gerardo? Al Pluma. Ahí se los posee a Vic. Ah, a Vic. Pero lo podemos hacer en el próximo. Quédate en el próximo bloque y lo hacemos. Me queda en el próximo bloque. Me fascina la invitación. Y mismo momento fuera de órbita. Les iba a traer una historia, a ver. Pero la voy a dejar para la semana que viene. ¿Sí? Como quieras. Una historia que los va a conmover, sí, porque está ahí puliéndose. Me falta un par de cuestiones. Ah, ¿estás haciendo tipo una investigación? Estoy haciendo una investigación y le estoy metiendo mucha narrativa a lo que quiero contar la semana sí, que viene. Qué lindo. Me gusta. Lo cual los va a emocionar. Así que traigan panuelitos. Ay, por sí. Si no se los mocos. ¿Te acuerdas cuando me hiciste emocionar? Casi. Creo que otra vez lo voy a lograr, sí. Así que prepárense. Pero a mí el no termina acá. Me hace emocionar, más que cualquier otra cosa. Es que no, me bueno, rescates de perritos en situaciones de auxilio, sí, ¿no? También, pero el fútbol lo siento un montón, yo lo siento de verdad. Esta historia lo va a conmover. Pero no termina acá, porque tenemos un chimento deportivo. Que esto nos gusta a nosotros. Sí, la farándula. ¿Cómo me gusta la farándula? El comebanco ese. Sí, como el comebanco. Hay muchos videos que se han viralizado en este último momento. Y cuando hablamos del chimento deportivo, estamos hablando de la pareja de Ezequiel Palacios. De Ezequiel, porque es con X. Ezequiel. Palacios, que es actual jugador de Bayer Leverkusen, que está primero en la liga alemana. Bueno, bien. En la cual le vendió las camisetas y las medallas a Ezequiel. Bravísimo. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esto esta muchacha? Porque se separaron. Esta relación que empieza muy amorosa en 2021... pasa el Mundial 2022, van a comprar su primera casa. Ezequiel dice, no, o sea, me bajo de este barco, la casa no la terminaron de pagar y la mujer tiene que terminar de pagar la casa, porque es donde está viviendo actualmente. Y dijo, bueno, este muchacho me dejó en esta casa, no sé cómo pagarla, ¿qué hago? Le vendo sus cosas. Total. Tengo la remera de Bayer Leverkusen, la que usó en River, la medalla, la réplica. Me dijeron hoy por cucaracha que es la réplica de la medalla. Yo pensé que era la medalla original. Pero no es la medalla original. Ah, ¿no es la medalla? ¿No? No, no es la medalla original. Yo pensé que era la original, pero no es la medalla original. ¿Pero qué les dieron? ¿No original? ¿Una réplica? ¿Les dieron Dieron una réplica, sí. Hay fotos de eso. Así que le dieron solamente la truchita. La que es la réplica. Pero bueno, capaz viste que la tocó Ezequiel Palacios y tiene un valor. Claro. La otra la tendrá él, ¿no? La otra la tiene él, claramente. Pero bueno, le vendió la camiseta a ustedes. Si estuviesen en esta situación, ¿qué le venderían? ¿O qué desecharían del ex? Tipo, el yo perrito todo. Que tanto quieren, me no, lo le vendo todo. El perrito me lo quedo, bien. Pero le vendo todo. Todo. La Play 5, todo. Todo. No, la Play 5 me la quedo. Juego mucho en los juegos. Y sí, yo también. Tengo ganas de jugar. Play 5. Bueno, por ahí yo también me tengo la quedo. Tengo muchas ganas de tener una tele grande y una Play. Por ahí también me la quedo, pero no, le vende toda la ropa. Debe tener unos trajes caros, debe tener unos zapatos. Sí, sí. Pero todo, liquidación. Hago así una venta de garaje. Total, no, pero esto es más Mercado Libre, Marketplace. Más Mercado Libre. Además tiene la insignia de un jugador campeón del mundo. Claro. Tipo, todo lo que cotizás, le subís el doble o el triple valor. Todo, le vendo porque todo. Porque es la campera que usó Ezequiel Palacio, no es la campera. Y anda a pagar una casa.
Andá a pagar la una casa. Y lo que debe ser la casa. La debe, ¿viste? Que la debe. No debe ser un departamentito, sí. Un PH. No, no, no. Decir. ¿Es de los departamentos que donde streamea ella? ¿Donde estuvo streameando? Sí, esa, bueno, esta chica streamea mucho, hace mucho streaming, lo cual fue muy polemizado por las cosas que ha dicho, por las formas que se ha expresado. Ah, sí, sí, es, sí, sí. No, es polémica, momento, no sé, no la conozco, hasta hoy no tenía información. Se refirió a Ezequiel Palacios como el que comía banco en el mundial. Ah, ella lo dijo así. Sí, claro. Y ella como la que se está comía la gallina que no pone huevo. Exactamente. Está recontra enojada, mal. Está muy enfurecida esta chica. Sí. Y bueno, pero te dejan con una cuota, una casa. El universo del fútbol también, me imagino que no tendrán como mucho desarrollo personal, mucho buen diálogo, no. Herramientas, recursos para... Siento que pocas herramientas y pocos recursos como para afrontar ese tipo de situaciones. Claro, emocionales, responsabilidad afectiva, esas cuestiones como nada, ¿no? Cero. Lo más importante... Bueno, ahí está, estamos viendo en vivo para sanar la deuda que tiene con mujer, la ex mujer de Ezequiel. Sí. Porque, a ver, o sea, son cosas, hay cosas que no quiero dejar porque para mí vale un montón también. Es algo que es de un sacrificio que hicimos juntos, que él llegue y todo. Pero bueno, si toca, toca. La medalla, las camisetas, si, toca, si él no pone lo que tiene que poner, van a desaparecer. ¿Vas a ver? Sí, porque yo tengo que tener mi techo. Yo ahora estoy trabajando. Bueno, esas eran las palabras de Jessica Ríos. Jessica Ríos. Sí, que también está pidiendo el divorcio a Ezequiel. Pero bueno, a Ezequiel no le conviene, vamos a ser sinceros. Claro, divorcio. Porque tiene por que eso dividir. La está estirando lo más posible. Mientras en primera, tipo en primera posición. ¿Cómo? Mientras que está puntero de sí. El Valle, con el Bayern sí, de Leverkusen. Sí, está en sus mejores momentos, claro. Ezequiel Palacios. ¿Jugó? ¿Volvió a jugar? ¿Jugó de titular alguna vez? ¿En la selección? No. Sí. Ah. Sí, en el Bayern de Leverkusen es titular en el equipo de Xavi Alonso. Por eso, che, sí, qué, un capo, Xavi qué Alonso. Ratas coludas, Primer invicto en la liga alemana. De alcantarillas. Mirá. Sí, bueno, terrible esta situación de Chimento Deportivo. Así que bueno, estas fueron las noticias deportivas del día de hoy. Perfecto. Bueno, me encanta. Y quiero saber tu... ¿qué te parece que va a pasar sobre el final del torneo? Hoy si tuvieras que... ¿qué va a pasar? Claro, si tuvieras que decir hoy quién es campeón. Si tengo que del decir fútbol hoy quién argentino. Es campeón. Y pongo sí. El fichín sobre River. ¿Sí? Y River es uno de los mejores equipos del torneo. Y después, no se vio mucho en el clásico eso. No, bueno, porque se equivocó en los cambios, claramente. ¿Qué te pasa a vos, Álvarez, Sebastián? No se vio en el clásico, ¿no? ¿No, no se lució? Te estás haciendo un montón. No se lució River en el clásico. No estoy diciendo que esté jugando mal ni nada, pero... ¿quién se comió 7? Siete defensores. Bueno, pero era de lo de cancha de River, qué sé yo. No sé. No sé, yo esperaba más por ahí de River. Sentía que llegaba mejor. Uno espera y... más de un equipo que tiene las jerarquías de esos jugadores. Mm. Pero bueno, tácticamente lo superó Boca. Sí. Después, capaz, la jerarquía individual la mantuvo River, pero no pudo con esa jerarquía individual. A veces se puede, Agus, ¿se puede tirar una previa de lo que va a ser la historia de la semana que viene? ¿No? ¿Un puntín? ¿O mejor nos sorprendemos completamente? La historia de la semana que viene va a ser de un italiano. Mira, no estuvimos hablando de italiano. Deportista. Sí. Que atravesó muchas cosas en su vida. Bueno, bien. Muchas me cosas gusta. Dolorosas y también muchas cosas fructíferas sentimentalmente y deportivamente. Bien, me gusta. Nos vas a hacer emocionar. Lo voy a hacer emocionar. Sí. Maldito, bueno. Maldito y sexy. Va a ser un lindo momento. Sí. Volviendo a la pregunta que me estabas diciendo. ¿Vos, tu equipo preferido, candidato a ganar la Copa de la Liga? No, yo no digo nada, mirá cómo me vuelvo medio pincha en las formas. Pero sí. A mí me parece que Racing está muy bien, Bien, pichina Racing. A mí me parece, me gusta mucho Gustavo Costas. O sea, estoy contenta con él, con cómo es. Vi con... una foto de él y su nieto viendo videos de Racing. Sí, estoy contenta con esos entrenadores que sienten que quieren al club, ¿viste? Eso me gusta. Sí, sí. Me gusta mucho, sobre todo esto que lo compartimos, siempre lo decimos con mi primo Nico, me gustan mucho los entrenadores que no usan traje, que usan ropa deportiva del club. Sí. Eso, a mí todo bien, viste, con De Michelis y con Gago y con esta gente, pero un traje pero Armani, viste, no, pero es bueno. Muy, muy europeo. Es muy europeo y, por ejemplo, que lo queremos mucho porque nos ha sacado campeón, pero Coca tenía eso también, viste, sí. Que se ponía el traje, yo decía, pone el de la ropa de Racing, ponete la comperita de Racing, ponete el pantalón deportivo de Racing. Bueno, a mí me gusta cuando siento que los técnicos, se ponen eso. Obviamente me gustan los resultados deportivos, ¿no? Porque un técnico con un busito de Racing que a Racing le va mal, bueno, ya el busito de Racing me empieza a chupar bien, bueno.
ya saben qué. Pero me gusta eso, me cae bien y le pongo una ficha y estoy contenta con esta actualidad. Sacándote la remera de Racing, ¿cuál otra te pondrías? Porque estás no, haciendo... yo no me pongo ninguna otra remera, sí creo que River, bueno, tiene, sí, por supuesto. Y Fran, si tenés que elegir, Vargas Andrés está primero en la zona. ¿Talleres? No, Instituto me gustaría. Bien. ¿Se puede? ¿Puedo? Un batacazo, sí, obvio. Sí, obvio. Me encantaría que Instituto salga campeón. Bueno. Puede ser, ojo. Muy bien. El año pasado llegó Cruz a la final. Bueno, escuchame una cosa. Che, Agus, siempre es un placer que vengas. O sea, a mí me gustaría que participaras más activamente de este programa. Ah, dos cosas. Una cosa tengo para decirles. Sí. Después la segunda. La primera es, el martes que viene vengo al fogón. ¿Hay bueno. fogón el martes que viene? Sí. ¿Se puede? ¿Autorizado? ¿Vas autorizado. A ver? ¿Cantás vengo al fogón. ¿Cantás bien? No sé si canto bien. Sí, canta bien. Lo escuchamos cantar el otro día. Agarró la guitarra ¿no es el y cantó. ¿Miércoles el fogón que viene? No sabemos si es martes o miércoles. Bien. Ah, okay, bueno, pero hay que avisarle a Agus entonces. Hay que recordarle. No, igual puede estar ahí al tanto. ¿Por ahora es martes? Ah, bien. Bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿Te alejó la bolsa para que no le robe más caramelos? No. ¿En serio? No. Sí, la dejó tirar. La dejó en el piso. La puse acá. Marian, tenés el celular lleno de contenido de la bolsa. O sea, para que. Es un polvo blanco. ¿Polvo no blanco? Marian. ¿Qué está haciendo Marian con las pastillitas? ¿Droga picada? Escuchen, yo lo que quería agradecerle a Agustín, que ha estado maravilloso, magnífico, y es un placer siempre tenerlo acá. Muchas gracias, Agustín. Y después lo que quiero es merendar. Y cortar los alfajores. ¿Qué pasa, chiquillo? Ahí viene. Tenemos más contenido. Bienvenido, Emiliano. Hola, Emiliano. ¿Cómo estás, Rey? Hola, ¿qué tal? Vine a decir una cosa. ¿Qué? Es muy bueno el aire. Es excelente. Pero la columna me parece una caga. Habla todo de fútbol. No me gusta el fútbol. Ah, bueno, Rey. ¿Me puede hablar? No. Es columna deportiva. ¿Querés hablar de otras cosas? Quedé muy cerca de él. Escucha. Pero puede ser de otras cosas. Me gusta todo lo que damos al aire. ¿Puedo decir esto? ¿Hay un buzón de denuncias afuera? Hay un buzón, ahí uno mete su queja, ¿sí? No al aire. Ah. Hay un buzón de denuncias. Bueno, disculpe. Ahí metes la queja. Después te lo escribo y te lo mando. Ya, igualmente hay que decirle a Emi que hoy fue una excepción. ¿Por qué? Porque había mucha información futbolística, pero Agus nos trae de diferentes deportes. Ah, bueno, sí, le quiero decir a Emi que tiene que escuchar los programas anteriores también. Bueno, pero. Bueno, lo quería decir, nada más. Me sentí mal, ¿qué me aburrí? No, es una tanda, por favor. Pará, tanda. No, quiero decirle esto a Emi. ¿Querés hacer una columna de básquet? Bueno, se fue. Si querías participar y haciendo una columna de básquet o algún comentario. Me voy a enojar. Escuchame una cosa. Yo abrí el bloque y ahora lo voy a cerrar al bloque. No, ¿lo puedo cerrar mostrando una carta de Caballero del Zodiaco? Sí. La que más te guste. Gente, nos vamos a ir a una tanda después del blocazo que se mandó Agus Lasta. Igual lo vamos a tener en el próximo también. Con mi carta de disciplina de los Caballeros del Zodiaco, nos vamos un ratito con un poco de música y después volvemos con más Fuera de Órbita. Planting seeds of light to grow and made a paradise where the truth was not attuned. Pain is sadness I consumed into my formats every day. In the end, I had to pay. In the end, I had to pay. In the end, I had to pay. Nothing more to say. I drink to write. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. Collected from the grave.
verano en la UNE todo el año. Cuando salgas de vacaciones, evita los plásticos de un solo uso. Lleva tus vasos, botellas y sorbetes reutilizables. Si cuidas la playa, el río o la montaña, también estás cuidando el agua que sale de tu canilla. Seamos turistas conscientes. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida de los barrios Néstor Kirchner, San Cayetano, Juan Domingo Perón y Solidario en el municipio de Tapalqué. Construcción de veredas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia1270. @laUNEOK. ¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Este verano, escucha la versión shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento, momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza gravedad cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un montón.
fuera de órbita. Fuera de órbita. Donde no hay otra guía que la música. Que la música. Por la UNE. Dulces y sonrientes hemos vuelto porque nos hemos comido todos los alfajores que trajo Agus Lasta para la clarísima, clarísima ganadora que fui yo la semana pasada de la trivia de los clásicos. Y lo hemos compartido con el resto de los compañeros. Y seguimos acá, sigue Agus en Fuera de Órbita. Vamos a hacer algo que tiene que ver con una propuesta que trae Fran. Así, improvisadita. Después va a entrar nuestro querido compañero Seba. Bien. Que preparó la agenda para el día de hoy. Me parece perfecto. De todas las cosas que se pueden hacer hoy. Este equipo va a una de esas propuestas. Claro. Va a estar presente. Pero no que no se diga más. Bueno, no, lo dejamos ahí. Escuchame una cosa. Yo el otro día a las 5 de la mañana. No, 3 de la mañana. 3 de la mañana escucho Alboroto de Gatos. O sea, estaba durmiendo. Me despierto con una primera instancia de Alboroto de Gatos. Voy a la cocina. Voy al comedor. Y luego las revistas. Si televisor. ¿Y qué pasa? Lo encontró el Robert con un gato naranja grande que siempre lo lastima. No. Y ahí, justo cuando entro, se trenzan. Y se agarran, ¿viste? Y yo digo, el gato naranja este, le voy a pegar la misma patada que le pegaron a la rata de Jorge Macri. No, perdón, pero el gato ese me lo pijé al Robert. Me lo bastardé al pobre Robert. Yo tengo que llevarlo a la veterinaria. 8 luquelis, le dan unos puntos. Lo lastima mucho. Lo lastima mal. Y a mí me enoja una banda. Entonces se trenzaron, voy, me los intento separar. ¿Con la izquierda o con la derecha le diste? No le di. A todo esto, el grito más chico del Robert... El grito de gato en situación de auxilio es muy punzante. Es tremendo. ¿Viste? Sí. Corta el silencio, así, pa. Bueno, a todo esto yo recién me levantaba, no entendía nada. Y hay un detalle no menor, que yo me dormí con el brazo así y tenía este brazo así. Pero no me afectó en la operación técnica de lo que tenía que hacer. Entonces, cuando voy y me meto en el medio de los dos gatos, el gato naranja se quiere ir, pero en la dirección en la que estaba la puerta de la salida, estaba el Robert parado. Entonces agarra y perfila para mi pieza. Y se mete en mi pieza el hijo de puta. Y empieza a dar una vuelta. Empieza a tocar la batería. Claro, empieza a dar una vuelta por toda mi habitación. Y yo tipo, gato de mierda, andate. Cuando se vuelve a ir, se vuelve a encontrar con el Robert y efectivamente se va. Ah, bien. ¿Viste? Bueno, a todo esto yo quedo así, temblando. No me pude volver a dormir. Me tomé unas aguas, qué sé yo. Me acuesto en la cama y me puse a ver Twitter de 3 de la mañana a 5 de la mañana. A ver, un hilo que eran los mejores memes, como videos icónicos. ¡Ah! Lo vi espectacular. Un hilazo. Sí. Un hilazo de memazos. Y me estoy cagando de risa. Cagando de risa. Pero porque yo ya estaba boludo, ¿viste? Entre dormido y todo. Y entré en una espiral que cada uno que veía me parecía más gracioso que el otro. Y quiero ver a ver qué les parece, porque por ahí no les causa un choto de gracia nada. A ver, yo confío en los memes esto que me está diciendo. Bueno, a ver. Bueno, reaccionemos. Le contamos a la gente de la radio. Vamos a estar reaccionando a memes, divirtiéndonos. En todo caso, que busquen el hilo de Twitter. Algunos muy básicos, ¿está bien? Algunos bien básicos. Algunos un poco subidito. Vamos a ver, por ahí lo tenemos que sacar. A ver, veamos este. No puede salir. Una persona no puede salir entre unas maderas. Este es el que menos me gustó de los que... Ay, a mí me hizo Me calienta la línea, ¿sabes el palo que me pegué? ¿Escuchaste el ruido? Trata, o sea, se ve que estaba en un muelle con maderas rotas y se cae, ¿no? Queda encajado y no puede salir. Y ahora está intentando salir, va a romper una madera. Y los amigos, en vez de ayudarlo, ¿qué hacen? Lo filman. Por abajo salísimo. ¡No! Bueno. Del orden del blooper, se golpeó con la madera. No, me parece que no es un contenido muy radial, pero bueno, vamos a tratar de... Marian, entregate a la propuesta. ¿Qué pasa? Hay una gente ahí del otro lado que lo está disfrutando. Vamos a tratar de narrarlo. Bueno, muy bien, vamos con el próximo. Se me pone nerviosa. No, lo que pasa es que hay una agenda y hay cosas, entonces eso también. Bueno, este es muy gracioso. El tipo está haciendo empanadas de hamburguesa, ¿ok? Pamburguesas. ¿No? Y mientras las confecciona, que es como un patty envuelto, ay, lo le tira una feta. Una feta de queso al perro en la cara. Una feta de queso al perro en la cara. Que es algo que se ve mucho en las redes, que se lo tiran a bebés también en la cara. ¿En serio? ¿Pero para? ¿Con qué? ¿Comida en la cara?
¿Con qué fin? Sí. Con el de que coma calcio, digamos. ¿Puedo traer una feta el martes que viene y te la tiro en la cara? Sí, y yo la voy a consumir alegremente. Pero es del orden de lo inesperado. Sí. Tipo, está, claro, estás hablando re serio de algo y. Pero ya estaba haciendo hamburguesas. Ya era bastante random. Igual lo voy a probar alguna vez las hamburguesas. Este es buenísimo. Ah, este me encanta. Ay. Los amo. Beso grande, grande, grande. Son mis abuelos. Chao, Vicky. Vicky, no. Aye, chao Aye, divina. Chao Aye, no. Tengo que decirle. No, le pregunto a su papo. Los dos abuelos que le están mandando saludos a su nieta. Casi me rompe la cabeza. Ríe en inglés, decía. Me parece espectacular ese. Es un peligro los abuelos con WhatsApp y con la tecnología. No. Pero también nos dejan este tipo de perlitas. Total. El otro día me puse a recolectar audios de mi abuela que me manda. Y tengo audios que me dice, Agustín, atendeme, te estoy llamando. Tengo otro que me dice, Agustín, te llamé sin querer. Apreté el botón de llamarte y no quería llamarte a vos. Quería llamar a mi amiga Elsa, así me empieza a regalar todo lo que va haciendo. Y me hice un compilado de 5 o 6 audios que después se lo voy a mostrar. Habría que poner una base de música y largarlo, te largás en TikTok con ese contenido. Es muy divertido. Este es buenísimo, por favor. Ah, este es buenísimo. Ay, este lo vi. Una familia que baila ese coso de TikTok que me hace muy mal. Creo que es un dibujito animado. No, ni idea de qué es. Pero me da un cringe, me hace sentir muy mal este video, los bailes, la gente y el perro, el bulldog francés que agarra a la nena y no la deja de joder y nadie hace nada. Están todos siguen con la performance y la nena está ahí lidiando con el perro. ¿Qué están haciendo? Ay no, qué poco radial que es, ¿no? Es muy poco radial. No me voy a reír de esto. No, la gente, es que la gracia no es que me ría yo, sino que se ría la gente del otro lado también. Pero Andrea Bocelli, que sigo, se está cagando de risa también. Malísimo. No, bueno, listo. Ya nadie hace nada. Nadie hace nada, el perro está arriba. No la deja de. El nene está. El dominar. Está Edu, es larguísimo el video. Tratando de sobrevivir. A ver, el próximo. ¿Qué cringe me da la uno gente uno más y haciendo, vamos con la agenda? Me da mucho cringe la gente siguiendo ese tipo de consignas y cosas mierda. De TikTok. Me hace mierda. Este es para buenísimo. Mí, o sea, si alguno de ustedes alguna vez se sube a esos, ¿cómo es que se llama? Challenge. Ah, yo no pierde me todo mi respeto automáticamente. No importa lo que pase. No importa aunque que toquen vos, Laptra. No importa que vos toques el Laptra, que la rompas mañana y todo. Si haces en serio y crees que es de copado seguir un challenge, se hace joda, así como bueno, acá. Pero me parece lo menos. Es bueno, una cosa espantosa. Está bien, vamos a escuchar este que es muy lindo y es radial. A ver, dale, me encanta. Hola, Sofi, ¿querés venir mañana? Hola, Sofi, ya le dije a Guada que vengan mañana. No, mañana no, pasado vengan a merendar a mi casa. Listo, arregladísimo. Listo, arregladísimo. Estaba por chocar. ¿Cómo se resolvió el primer audio? ¿Para qué mande un segundo audio así? ¿Cómo hizo? ¿Ves? Vamos una vez más. A ver, vamos a escuchar una de vez vuelta, más. De vuelta. Esa frenada que se escucha y el grito es espectacular. ¿En qué situación estaría? ¿Estaría manejando o estaría en la calle y justo le frenó un auto de costado? Tengo ganas de invitarle a merendar, que no importa sí, nada. Sí, listo, arregladísimo. Nada. Una pierna menos. Ahí se cortó. Ahí, bueno, no, estaba no en el puede. Hospital cuando... Bueno, ¿qué opinan si vamos a hablar un poco de agenda? ¿Hay más? ¿Qué hace Seba? Que venga. ¿Viene Seba? Hay que llamarlo. Ah, ¿Lo llamamos en vivo? Seba. 221-508-2447... Que nos diga algo la gente. Que nos diga qué piensa de estos momardos. Es viernes. Ah, es viernes. Es viernes y estas dos locas lo saben. Claro. Plop, plop, plop. ¿Tenés un challenge para mañana vos? No. Yo no ando no en ese tampoco. No, tengo el challenge de vivir en Argentina en el 2024. Claro. Ese es el challenge supremo. Sebastián Álvarez. A mí, ¿sabés que me gustaría que repita Fran? Venía para acá. Vamos un poco más allá. El show del Formicax. Bueno. Sí. Un episodio 2. ¿Se puede pedir un episodio 2? Me encantaría, sí. Obvio. ¿Decís todo el despliegue en vivo? Todo. Bueno, Formicax 2. Sí, sería lindo. Pero por la UNE. Ah, ¿cómo? ¿Acá en vivo? Sí, acá. Pero es un montón, ¿no? En la terraza, sí. En la terraza. Estás pidiendo bocha vos, ¿eh? Sí, sí. Estás bueno, repetido. Hay que hablar con Marcelo. Público reducido. 20 personas.
Bueno, pero hay que hablar con Marcelo, hay que pasar una planilla con los gastos. ¿No te animás? No, el desafío. Yo, me maquilló una maquilladora del Teatro Argentino. O sea, metió garra y corazón. Obviamente para el sexto tema en Guajira, 18 de noviembre del 2022, hacían 360 grados. Mal. Se me derritió la cara. Te estabas derritiendo. El traje era de peluche. El traje, yo era un canelón de cocaína, o sea, lo digo siempre. Era un paquete de yerba. Con sobrepeso, digamos. Sí. No tenías sobrepeso, estabas sanito, estabas bien. Estaba sanito, pero estaba el único raviol estaba bien. No hacían falta anteojos de 3D, ¿entendés? Ah, qué bueno. Pero bueno, lo hacemos. Sí. Perdón, Seba. Para mí es un lindo desafío. Es un desafío grande. Mira, ahí estás. Mira, ese soy yo. Mira la facha. ¿Se acuerdan? Ahí ya te habías quitado el traje. Con las orejitas de gatito. No, me había puesto la remera de porque era la parte metalera del show. Ah, y te habías puesto encima del traje. Sí, hacía el doble de calor. No, durísimo tocar con ese calor. Espectacular. Yo me acuerdo esa semana que te veía en todos lados, Fran, porque te invitamos acá a la radio, sí. Hicimos una nota en el marco de la fecha que tenías con el show de Formicat. Sí. Y a los dos días, más o menos, fui a calle 1, sí, a ver una banda y voy al baño de calle 1. ¡Hijo de puta! Y estaba el cartel anunciando la fecha de Formicat. Digo, no puede ser, tan la sopa este pibe. Estuve muy bravo con la prensa. Yo me acuerdo de la prensa de Formicat. Estaba endemoniado. Sí, a todos lados que iba tenía stickers, pegué en todas partes, etcétera, etcétera. Re bueno. Lindos stickers. Sí, todavía tengo. Ay, ¿me das uno para mi termo? Sí, después, la semana que viene traigo. ¿Qué? ¿Mandaron un mensaje? ¿Tenemos un mensaje? Buen programa. Buena. Animan, comunican y unen. Y digo sus voces porque los escucho por el dial. Yo pensaba que Marien era la que cantaba la canción del dengue y la que decía gobierno de la provincia de Buenos Aires, hasta que dijo que no la escuchamos cantar. Bueno. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Quién es, Emi? ¿Sabemos el nombre de quien nos escribe? Que nos diga. Muchísimas gracias. Que nos diga su nombre. ¿Puedes mandar el nombre? Bueno, muchas gracias. No canto. La locutora de gobierno de la provincia de Buenos Aires se llama Lupe. Bueno. Que ha trabajado también en la emisora. Y le aportamos a esta oyente o a este oyente que quien ha compuesto la canción del dengue es un compañero también de la radio, que es justamente Lautaro Alan, que es el conductor de La Cúpula, La Mañana. Que aparece también. Tabo, nos escribe Tabo. ¿Eh? Aparece en el video. Aparece en el video. Yo no lo vi todavía, no te aparece en el video haciendo así, matando mosquitos. Es muy bueno. Ahí está, Tabo es quien nos escribe, le mandamos un beso muy, muy grande. Gracias. Es un oyente que lo queremos mucho, a Tabo. Ah, okay. Hay que decirlo. Porque nos escucha desde la primera hora. Vamos, todavía, Tabo. Le mandamos un beso enorme a Tabo, gracias. Y tenemos data para Tabo y para el resto de la oyentada. De si cosas que van a estar pasando hoy. Sí, podría haber armado una agenda de todo el fin de semana en general, pero el sábado solamente va a pasar una sola cosa. El sábado solamente va a pasar. No, ¿en serio evento? ¿La radio va a comentar una sola cosa? Un evento solo. Listo, me encanta, bienvenido sea. Estoy usando mi poder en todo su esplendor. Estoy contento. Acá te queremos mucho. Gracias, sí, verdad, yo también los quiero. Te queremos mucho. Bueno, yo también. Has caído muy bien, la gente te quiere mucho. Ay, qué bueno, gracias. Se puso timido con mañana estamos, timidón. ¿No? Sale una previa. ¿Sale una previa rabiosa? Y pareciera, todo lo indicaría, ¿no? ¿Estás realizando la previa rabiosa esa? Y lo de Emi. El punto de encuentro es la casa de Emi. Ya está, bueno, eso, acordado. La pasamos al aire y cualquier oyente que vaya también. Pero escuchen, pero la previa rabiosa tiene que arrancar a tipo 8. Tempranera. Tipo 20 horas. Y sí. Sí, ¿me va a caer toda la UNE bien escabio? Y bien recién cobrados. Bien no, arriba. No tan recién cobrados. No. Mal todo lo que es. No. Emi es el conductor designado, así que no va a beber. Pero el resto quizás llevemos la alegría. Bueno, bienvenidos sea. Sacaremos de donde sea. ¿Hay temas que le cantan a Fran cuando están abajo la gente? ¿O? Ah, a veces suenan. Bueno, ahí esa es una que suena bastante. Bien sucia, la que va a cantar Emi. ¿Cuál suena? Me suena tipo, bueno, 2020 suena, a veces, suena a los papás. Y decime qué tiene de malo cantarle una canción a un niño. Bien. Y alguna que otra, Robert suena. Robert. Y no sé, y ya estoy tipo, ay, paren un poco. Vamos a hacer un montón. Tomá el babero. Ojalá, me encanta el shock.
Bueno, los espero, encantado. Mañana, 21 horas. Ah, mañana 21 horas en Ciudad de Gatos. Ahí obviamente, va. Formica junto a Bioelástico, que es un bandón de la Sanflauta, así que estamos cubiertos. Ya puedo anticipar los horarios, si quieren. 22 horas voy a estar tocando yo a las 23. Viva Elástico. Hermoso. Me encanta. Es un show bien intenso el mío, no para un segundo. Paro dos, tres veces para saludar, pero no me gusta hablar mucho, así que me parece, yo hablo con los dedos. Vos hablas con los dedos. Con mis melodías. Y con tu melodías voz. Y con mi voz. Sí, como todo el resto del mundo claro. También. Pero... Bueno, pero con das esos mensajes maravillosos de eso, que abre mis bocas. Ese chiste me hizo acordar que no está sentado porque está en el piso. Sí, ese es el universo. Viene de ese universo, sí. Bueno, así que mañana vamos a estar, toda la radio va a estar en Ciudad de Gatos y invitamos a la gente también a que vaya. ¿Todavía quedan anticipadas? Eran las últimas anticipadas. No estoy al tanto porque vine acá. Bien. Pero estaban ahí en situación de... ¿Alguna debe quedar? Sí, alguna debe quedar. Si no, en Puerta, pero aquí temprano. Obvio. En Puerta va a haber que ir temprano. Bien. Pero en Puerta va a estar siempre la opción. Me encanta. Excelente. Bueno, sigue la movida en Ciudad de Gatos porque esto va a ser mañana sábado. Sí. El show de Frank con Viva Elástico. Pero hoy. Toca Nave. Vamos, sí, todavía. Vamos, Pechón Nave. En Ciudad de Gatos también a partir de las 9. Con el Mato Ruiz. Con el Mato Ruiz. Estuvo hoy. Estuvo en Hudson. Visitando acá. Es un artista de la Sanflauta, Mato Ruiz. Sí. Me encanta. Sí. Y bueno, Nave ni hablar, ¿no? Una banda de artistas talentosos de la ciudad, con mucha experiencia, con grandes peinados. Discazo ha sacado ahora hace muy poquito. Sí, claro, ¿te acordás que lo estuvimos acá? Lo estuvimos acá. ¿Lo estuvieron analizando? Sí. Lo estuvimos acá. Vino Nave. Estuvimos con Nave. Bueno. Sí, sí. Linda nota. Todavía hay entradas, se pueden comprar en la puerta, obviamente, y si no, le escriben a la banda. Excelente, al Instagram de la banda. Sí, perfecto. Al Instagram de Mato Ruiz o de Nave. O de Nave. Arroba Nave Banda, que claro. Si mal no recuerdo. Sí. ¿Te parece bien? Sí. Me encanta. Perfecto. Me encanta, es un planazo. Y después, si quieren seguir la gira ahí mismo en Ciudad de Gato, hoy, más tarde, desde las 12, va a estar César de Marte. Y El Vuelo haciendo un light set y son DJs. Bueno, ambos. Macanudo. Es para seguir la. Para echarse unos bailes. Para echarse unos bailes y esto ya es con entrada gratis. Perfecto. Claro, mañana también está para echarse unos bailes después. O sea, son obligados los bailes de mañana. Sí, está la puta ama. Sí, la puta ama de claro. ¿DJs de algún género específico? Me parece que. Es de electrónica. De electrónica, ¿no? Sí, sí. DJ de electrónica, la puta ama no, son gitardos. Son gitardos no, también. Claro. Gitardos dormileros, no, sí, cachengue, hay de todo. Después en Casa Unclam, hoy también, ¿sí? A partir de las 9. ¿Qué pasa? Me llamó la atención este evento. Jam the Rap se llama. Ah, ok. Sí, es la cuarta edición que hacen y también me gustan estos eventos. Como una batalla de gallos. ¿Sabes qué traje hoy? ¿Qué? Cosas que son gratuitas, porque estamos a fin de mes. Va, el primer día del mes. Está muy bien. Pero en Casa Unclan también. Hay muchísimas propuestas gratis, sí, De muchísimas las 9 de la noche pueden ir a disfrutar de la Jam de Rap con entrada gratuita. Así que es un está bueno, está buenísimo. Y si se quieren quedar hoy mismo, también ahí sigue la joda después de las 12. Ahí dice, vuelve la Fire 2000 con entrada también gratis toda la noche. ¿En Casa Unclan? Sí, es una fiesta donde están la Hormiga DJ y DJ Tranza. Sí. Y pasan toda música, hitazos de los 2000. Tremendo. Me encanta. Y Casa Unclan, bueno. Que además renovadísimo, y se divino. Se caracteriza por las jodas. Ah, yo la he pasado en Casa Unclan, sí, mirá, me con divertí. Luz oscura en Casa me he Unclan. Pegado unas. Sí, ahora está mucho más amplio el espacio. ¿Unos mamorretos te has agarrado? Ha pasado, ha ocurrido. Ha ocurrido. Claro. Unos mamorretos. Ha ocurrido, sí. No voy a mentir, no lo voy a negar. ¿Unas mamulanas? ¿Por qué les mentiría? Unas mamulanas. ¿Agarraste la chancleta y la usaste de kayak? Sí. Estaba buscando algo ahí, pero sí. No. Y no puede faltar uno de los lugares también más emblemáticos de la ciudad, o donde confluye la cultura, Guajira. También abre sus puertas hoy a partir de las 9. Y va a estar tocando Javi Caminos con varios invitados. Bien. Y las entradas también todavía hay disponibles. Se compran en puerta. Me encanta. Perfecto. Y después está. Y el plato fuerte. Fuertísimo. Al que vamos a asistir. Ahí va. Ahí, con la compañera Chaluf. Con el compañero Bulasta y el compañero Fran Formica. Si Dios manda. Sí, parece que hoy voy. Bueno, me gusta. Esto va a estar sucediendo en el Ópera de 58, 10 y 11. Inauguran lo que va a ser toda la grilla 2024. Bien.
y se viene una inauguración increíble porque tocan, por ejemplo, Bestia Bebé, Antonia Navarro, Juan Baro y Mamba Suite. Mamadera, qué quilombo. Che, todo esto gratis. Es un auto. ¿Cómo es gratis lo de Es un evento gratuito. Lo único que tenías que reservar. Tenías que hacer una reservación de las entradas. Las entradas. Y lamentablemente, como todo evento gratuito, con reserva con antelación. Se agotaron. Muy se bueno, agotaron. Va a estar reventado. Pero nosotros tenemos nuestras entradas reservadas. Y porque somos grandes trabajadores del arte y la cultura. Tenemos nuestras entradas reservadas. Claro, eso es cierto. Totalmente. Sí. Che, ¿y qué les parece si cerramos? Ah, perdón, no dije a qué hora arranca esto. ¿A qué hora arranca? En el ópera a partir de las 19 horas. Perfecto. Y hasta las... Lo 12. Que dé. Ahora, sí, ya está, sí, en una horita lo está que para ir. De. Sí, salí de acá y te tomás la primera lata. Total, no, eso sí, obvio, definitivamente. Sí, eso va a pasar. Yo tengo que pasar por casa igual primero, ¿eh? Pero bueno, nos organizamos. Sí. ¿Sí? Dejaste al nene en la bañadera. No. Volvió el paseador una noche y no lo esperaba. ¿Cómo? Volvió el paseador de los perros. Ah, ¿volvió? Volvió. ¿El de siempre? Volvió el de siempre. Bueno, está bien, Marien, así... Es el único que puede dominar a la bestia negra. Bueno, a perfecto. La bestia pop oscura. Mi perro Octubre, le mandamos un beso muy grande y nos está escuchando. Me chorré el dedo, Marien, ¿vamos a terminar? Bueno, vamos a saludar a este equipo espectacular, estupendo y magnífico. Que es Emiliano Gilevich en los controles sonoros. Pluma Punk en los controles visuales. Mañana también formará parte de Bravo, este equipazo. Vic Rubino, la ministra, en la producción. Grande Seba Vic. Álvarez en la producción. Bravo. Agus Lasta ha estado con los deportes. Gracias, y muchas Agus. Cosas más. Fran Formica y Marien Chaluf, quien les habla. Pero mañana es el gran día de Fran ¿no? Formica. El lunes volverá ya todo tocado. Todo tocado. Gracias. Y ahí haremos la crónica de lo que ha ocurrido. ¿Te parece? Sí. La crónica... ¿Con varias perspectivas? Con varias perspectivas y miradas y todo de los diferentes integrantes de la UNE que van a ir a verte mañana. De bueno, gracias a todos por el apoyo y el acompañamiento. Hasta el lunes, gente. El lunes. Nos reencontramos. Escuchen, paren. Congelados. ¿Con qué tema nos vamos? ¿Con qué tema cerramos este viernes? ¿Alguno de Formica? ¿Uno tuyo, Fran? ¿Y alguno de Fran? ¿Puede ser? Sí, ser. Así nos vamos metiendo en sintonía. Ser, que ha estado sonando en las redes sociales, pero no tanto acá en la radio, así que vamos a escuchar Ser de Fran, Formica, y mañana nos vemos en Ciudad de Gatos y el lunes nos reencontramos nuevamente acá. Buen fin de semana.
Nuevos sonidos. 97.7.